armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Verum Artis Historia Militar. Hispania conquistada. Pax Romana. Hola amantes de la historia. Esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos a Roma. Bueno, a Hispania, para conocer el final de la conquista romana de Hispania. Las tierras astures y cántabras caen bajo el dominio de Roma y llega la Pax Romana. Pero ya sabéis que esto fue a base de sangre y gladio. Para este viaje contamos con la ayuda de nuestro amigo Yeyo Balbás, con el que viajaremos al fin de la conquista romana de Hispania. Mi Cayo Mario estará por aquí de vez en cuando, más bien sus mulas, pero bueno, vamos a viajar en una nueva entrega de Roma Vincit. Año 25 a.C. Ahora que Octavio ha sido nombrado Augusto, centra su atención en Cántabros y Astures, los últimos pueblos no sometidos de Hispania, un requisito indispensable para instaurar la ansiada Pax Romana. Inicia una campaña contra ellos, pero la tenaz resistencia norteña le obliga a enviar refuerzos desde la Galia para atacar al enemigo por la espalda. Hola, Yeyo, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Dejamos un poco de lado a los árabes y a los astures y nos vamos a los asturianos de antes, a los astures romanos, para conocer un poco, ¿no?, el fin del imperio astur-cántabro y la llegada del imperio romano, ¿no? Bueno, hablar de imperio es broma, tal vez demasiado chauvinista incluso para mí, pero sí, es un periodo de transición que siempre me ha apasionado, estos momentos de ruptura, ¿no? Cuando un mundo acaba su fin y empieza otro nuevo, ¿no? Y sí, en ese sentido, pues estas grandes guerras, tanto la conquista musulmana como la conquista romana del septentrión hispano, pues son esos puntos de inflexión en los que dos mundos de algún modo colisionan y también se mezclan, ¿no? Sí. Pues tenemos aquí dos mundos, la camiseta nuestra la misma, de Verum Artis los dos, y tenemos algo en común, que es nuestro gusto y nuestras ganas de conocer sobre Roma, y tú lo hiciste en esta novela, Pax Romana, que se acaba de reeditar por Pamies, por lo tanto aconsejo a la gente que se haga con él. Y yo tengo por aquí, por algún lado de esta mesa, escondido. Bueno, lo tengo aquí también, lo voy a sacar.
mi libro, que a ver si lo reeditan porque se está agotado, queda alguno. A mí me quedan dos, si alguien lo quiere. Si lo quiere firmado, me quedan dos. Mi Cayo Mario, mi tercer fundador de Roma, que tiene mucho que ver con este libro, porque al final, si el jefe de esta invasión, Augusto, no fuese el hijo adoptivo del sobrino político de Cayo Mario, quién sabe si este Augusto hubiese sido alguien, ¿no? Sí, de hecho en la novela hay un momento cuando celebran la Quincuatria, que es una celebración en honor a Minerva, pero la diosa, porque digamos Marte era un dios militar más fuerza bruta, más como Ares, ¿no? Pero Minerva, Atenea, Promacos, era la diosa de la estrategia. En ese sentido se celebraba una festividad y ahí aprovecho para hacer una digresión y explicar un poco el origen de las mulas de Mario. Bueno, la transición que se da en torno al cambio del siglo segundo, primero antes de Cristo, una serie de cambios que es la profesionalización del ejército romano, ¿no? Que es una cuestión clave para entender este periodo. Ahí no tengo dudas ninguno que es clave para entender cómo se podía hacer campañas de muy larga duración, porque cuando eran soldados, digamos, de milicia, estar 2 años o 3 años de servicio militar ya fastidiaba bastante al ciudadano medio que no quería esas aventuras y por eso al final se van alargando los periodos militares, ¿no? Para permitir conquistas muy lejos, ¿no? De la península itálica. Pues vamos a este momento, ¿no? Porque todo el mundo se queda con la Guerra de las Galias, ¿no? Esa campaña casi relámpago de Julio César, el sobrino de Cayo Mario. Que conquistan muy rápidamente las Galias y parece el mayor hecho de armas, pero se olvidan que aquí Hispania, ¿no? Se tardaron casi 3 siglos en su conquista y Dos. dos y dos, sí, del 200, sí, dos, sí, dos, perdón, dos. Y aquí nos queda el último reducto. Yo titulo el programa Hispania conquistada, que es justo el final, es decir, el último momento, ¿no? En el que se va a cerrar las puertas de Juno, ¿no? Ya por Jano, perdona, por la conquista final de Hispania. Parece que ya se había acabado todo, ¿no? Y ya llegaría la Pax Romana. Y bueno, que no es cierto, porque pues esto es un límite sin fin, ¿no? Esto de la frontera romana, que es una frontera móvil, ¿no? Un concepto por definir. Pues Sí, claro, la propaganda augusta lo que hace es vender este triunfo sobre cántabros y astures como el sometimiento definitivo de Hispania, que de algún modo era el legado que le llegaba a Octavio por su padre adoptivo, de algún modo, ¿no? Y también, pues bueno, tiene esa connotación simbólica, porque hay una serie de monumentos en los que de algún modo pues está pues Hispania Capta, digamos, está una representación femenina de lo que es la figura de Hispania en conmemoración en el sur de Francia pues de este triunfo y bueno, es un momento además que es capital porque digamos después de las guerras del Triunvirato hay una cantidad brutal de legiones. Hay algunos especialistas que hablan más de 70 y lo que hace Augusto es bueno, licenciar tropas de entre 100.000 y 120.000, lo cual es un considerable reembolso económico para las arcas del Estado y además pues tiene que fusionar unidades. Hay referencias a que hay legiones con poco más de 1.000 hombres, ¿no? Entonces una de las legiones que operará en las guerras astur-cántabras concretamente contra los astures es la Legio Décima Gémina, que bueno, que se surge gemela, porque es la fusión de dos legiones, dos unidades con este numeral, la famosa Legión Décima, la fetiche de Julio César, que era su favorita y está siempre elogiando, sobre todo a Gulífero, cuando ese desembarco en Britania tan, tan duro, que es su heroísmo el que salva la jornada. Y luego con otra Legio Décima, pero esta vez de Marco Antonio, ¿no? Y entonces tiene que fusionarlas. De ahí hay primero, este tipo de enorme reajuste de efectivos, que además, a partir del año 25, lo que se hacen es licenciar a más gente de las guerras cántabras, pues se fundan las ciudades de Caesar Augusta, Emerita Augusta,
con veteranos y se les entregan tierras ahí en el Valle del Ebro y en la Lusitania. Y al mismo tiempo hay otra cuestión, toda la política geoestratégica que desarrolla el Prínceps para, por un lado, este frente abierto que tiene la península es intolerable, les fuerza a tener aquí un número de efectivos bastante importante de legiones, y por otro lado ya se empiezan a asentar las legiones en el eje de Rin-Danubio, que posteriormente se intenta ampliar hacia el Elba, cosa que fracasa la creación de esta nueva provincia, la Germania Magna, por el desastre de Teutoburgo. Entonces es un momento a nivel militar muy, muy importante, ¿no? Primero esa profesionalización, que de algún modo sirve para homogeneizar el armamento, la panoplia legionario. Por otro lado, es paralelo al paso de la legión manipular a la de cohortes, que tampoco está muy claro cómo se realizó, porque Tito Livio menciona el término cohorte ya de una forma bastante temprana, ¿no? En la primera mitad del siglo II a.C. hay gente que cree que lo que está haciendo es utilizar de forma anacrónica este término, porque... Eso es una teoría de ellos, sí. Y otra que la guerrilla hispana les forzó a crear pequeños destacamentos para ejercer un control sobre un territorio tan abrupto como es Hispania. Decían, ¿no?, también que, si no recuerdo mal, que previamente podía ser algo administrativo. Como para un tipo de eso, de misión, más que sin combate. Decían esa teoría. Entonces, bueno, es un momento de transición, incluso a cuestiones de armamento, ¿no? Ya sabes que, bueno, en estas guerras cántabras han aparecido varias escamas de Lórica Escamata, pero probablemente sería Cota de Malla, y ya poco después, ya hacia el cambio de era, pues el Pugio pasa a tener el remate en frontón. Bueno, después aparece la Lórica Segmentata. Es un momento interesante, ¿no?, de transición, sobre todo. Pues vamos a comenzar, ¿no? Tenemos este momento en el que, como muy bien dices, a veces el exceso de hombres con experiencia militar se convierte en un problema. Y en Hispania tienen también un interesante botín, ¿no? Hay una zona en la que, bueno, empieza a existir, ¿no?, zonas de oro, zonas interesantes para cierta explotación económica, que también eso hay que tener en cuenta, ¿no? No solamente... Sí, aquí, bueno, estoy compartiendo esta imagen de las explotaciones auríferas del noroeste hispano, ¿no? Una de los casus belli, o de las causas más bien de la guerra cántabra y Astur, se ha considerado que es precisamente la explotación de estas minas. Además, en este momento Augusto lo que hace, bueno, Augusto adopta el título de, o le entrega el Senado el título de Augusto en el 27 a.C., o sea que a principios de las guerras cántabras tendríamos que hablar de Octavio más bien. Pero bueno, además Augusto, antes estas extracciones mineras eran de lager publicus, y lo que hace Augusto es que las minas de oro y plata pasan a estar directamente al control del Estado. Antes estaban en las manos de las sociedades de publicanos, sí. Societas Publicanorum, que entregaban al Estado un dinero, y prefiere hacerse con el control directo, ¿no? Entonces, una de las medidas que se han aducido o de las causas que se ha aducido es la necesidad de oro. Pero no obstante, a ver, los romanos no eran tontos, conocían el territorio, ya astures y galaicos pues tenían explotaciones de escasa entidad, pero yo creo que tardarían décadas después de finalizada la guerra en realmente todas estas grandes explotaciones mineras como las médulas ser efectivas. Yo creo que la principal causa es de tipo geoestratégico, se necesitaba pacificar el norte peninsular, el noroeste peninsular de una vez por todas. La navegación se realizaba por cabotaje, o sea, los barcos iban paralelos a la costa y necesitaban una red de puertos para hacer las escalas, y bueno, todas las ánforas de la Bética pues abastecían a las unidades que estaban a lo largo del limes del Renano y posteriormente ya a Britania, ¿no? De hecho, Dion Casio dice que el objetivo primero de Augusto era conquistar Britania, una empresa fallida,
Y posteriormente, viendo el cariz que adquiere la guerra cántabra, decide emplear esa flota para pillar por la retaguardia a los cántabros. Es una flota que creó César para combatir a los vénetos y empleó pues contra también para el cruce del Canal de la Mancha en sus dos incursiones a Britania y realmente no era una flota importante, eran principalmente cargueros, tendrían algún trireme, vamos, pero bueno, en general después Bueno, de Accio. hay que entender que tampoco tenía muchos enemigos que No. enfrentarse a ellos. Es decir, en el Claro. Mediterráneo llegó a tener una gran flota, una clasis importante, cuando la época de Cartago, pero después también se convirtió casi en una especie de servicio de costas, ¿no? De guardacostas. Claro, después de Accio en el 31 antes de Cristo, en general la entidad de los buques de guerra empieza a menguar, ¿no? Ya esos quinquerremes, ya esas en época helenística realmente los buques eran prácticamente plataformas artilleras y a partir de entonces los buques empiezan a reducirse de tamaño cuando realmente ya sin los piratas cilicios ni otra potencia naval el Mediterráneo se ha convertido en un lago romano, ¿no? Ya no tiene sentido. Pero es que el Atlántico pues tampoco. Lo que te dice Estrabón es que los pueblos del noroeste peninsular tenían embarcaciones de cuero como los curragh irlandeses y no debía de haber embarcaciones de excesiva entidad en el Atlántico. Entonces, bueno, lo que tienen es una pequeña flotilla en la clasis británica, estaba la sede en Gesioracum, ahí cerca de Calais, y poco más. Luego tenían pequeñas embarcaciones, han hecho en Maine varias réplicas que embarcaciones, pero ya de transporte fluvial a lo largo de todo el Rin y el Danubio, ¿no? Entonces, bueno, no tenía mucho sentido realmente tener un buques de guerra de entidad, ¿no? Pero bueno, yo a lo que vamos es que yo creo que las principales causas eran de tipo geoestratégico y también políticas al asumir el propio Augusto la campaña contra los cántabros, ¿no? Digamos, Augusto había protagonizado, bueno, no tenía prestigio militar, esas funciones las había delegado en Marco Sanio Agripa, que se había encargado de todas las guerras del Triunvirato, tanto la campaña en Sicilia contra Pompeyo, como después, bueno, propio la batalla de Accio, y entonces no tenía prestigio militar y tenía que demostrar que era capaz también de vencer no solo a otras facciones romanas, ¿no? Y la campaña cántabra, pues pareció, primero la de Britania, pero al abortarse, pues debió pasar de forma intermedia en media otra esa flota a Aquitania en el 28 antes de Cristo, porque Valerio Mesala Corvino en ese momento desarrolla una campaña contra los aquitanos, que tiene el mismo sentido que someter a cántabros y astures. Y luego ya es cuando esta flota se asienta en Burdigala, en Burdeos, y se empleará en la guerra cántabra. Pero vamos, esas dos causas, geoestratégicas y sobre todo, y el hecho de que asumiera el propio Augusto el mando, pues propagandísticas. Sí. Hay que recordar que cuando hablamos de costear, la zona de la actual Galicia, la Galaica, estaba ya conquistada por Roma y solo quedaba ese parche, ¿no? Ese problema en costear la zona de parte de la actual Asturias y Cantabria. Y ahí quedaría ese salto que tenían que dar las flotas en ese. Aunque, a ver, yo me suena que en la época ya previas a este periodo, sí que ya, algunos se aventuraban en cruzar, ¿no? Es decir, no en costear, sino en cruzar casi hasta Bretaña. En la época de los fenicios, yo lo oí, no sé si es cierto o no, pero bueno, me parece muy aventurero ese acto, pero. Es que el problema, digamos, en el Atlántico Norte las corrientes giran en el sentido de las agujas del reloj. Entonces las corrientes que vienen por aquí, por el Cantábrico, van de este a oeste. Y eso es un Claro, bueno, problema. por eso. Eso es un problema, ¿no? Claro, luego están los vientos que son dominantes del noroeste, que eso te ayuda a compensar, ¿no? Pero digamos, si quieres ir desde Galicia hacia Aquitania, tienes la corriente en contra, ¿no? O sea, es un problema. Y bueno, Eso me suena que iban en diagonal, no sé por qué exactamente, pero me suena, no sé exactamente. sí, probablemente podrían haber rutas directas a Irlanda. Lo que pasa es que generalmente pues, son bastante
son bastante complicadas. En cualquier caso, en esta época parece que se ha fundado ya el puerto de Oyaso, el de Irún, y tal vez Portus Amanus, que es Castruviales, previo a que luego, ya en época Flavia, se fundara Flaviobriga, que es, bueno, tenía régimen de colonia y era una ciudad portuaria de relativa importancia según los parámetros de esta región, ¿no? Pues empezamos un poco los preparativos de cómo se fue creando esta... Sí, yo, bueno, has dicho antes que la conquista se realizó con Gladius y eso me ha hecho recordar la cita de Vegecio, que los romanos han conquistado más gracias a la dolabra, el zapapico, antes que el Gladius o la espada, porque realmente... La ventaja, claro, un terreno tan abrupto fue la ingeniería romana, fue trascendental. De hecho, yo había pensado enfocar la charla usando un poco de excusa a mi novela, que está protagonizada por un mensor, un ingeniero militar romano, además que yo me inventé que era hijo adoptivo de Vitruvio, el autor de los 10 libros de arquitectura, que había sido ingeniero militar. Y bueno, pues realmente tenemos una red de campamentos militares o castra estiva muy importante que ya nos permiten prácticamente en algunos casos seguir la línea de puntos para reconstruir los avances militares romanos y tenemos un buen número de castros asediados. El panorama arqueológico se presenta más nítido en el territorio cántabro, ahora el Asturias, León... Y sobre todo, últimamente, también Galicia, sobre todo en el área lucense, pues empiezan también a aportar ejemplos arqueológicos. Hay más de 60 campamentos militares de campaña. No todos han sido excavados y aquí en esta charla nos vamos a centrar en aquellos que sí lo han hecho, ¿no? Por eso el peso tal vez de la exposición estará más recayendo sobre los campamentos de Cantabria, los que ha dirigido, bueno, empezó Eduardo Peralta Labrador, ¿no? Aquí tenemos un poco, aquí es un poco una imagen de los campamentos que ya hay y los años en los que aparecieron, ¿no? La revolución fue en el año 1997, cuando Eduardo Peralta empezó a excavar el castro de la Espina del Gallego, que estaba asediado por un campamento romano, Cildá, y otro más pequeño, el Cantón, ya lo veremos después, y a partir de entonces, pues, José Camino en Asturias empezó a hacer trabajos similares y poco a poco otros investigadores se han ido sumando a esta nueva disciplina, ¿no? Peralta se doctoró en la Sorbona y, bueno, tenía experiencia de excavar allí en Francia y donde, pues, por ejemplo, Michel Redet ya había excavado los campamentos de Alesia y tal. Previamente lo que teníamos eran unas reconstrucciones de los itinerarios de conquista que estaban basados exclusivamente en la toponimia, ¿no? En semejanzas entre toponimia moderna y aquellos enclaves que son citados por las fuentes textuales. Eso, pues, si veis los 6 mapas de la izquierda, pues os daréis cuenta de que generaba un auténtico caos, ¿no? Porque cada autor, pues, llevaba muchas veces por cuestiones chauvinistas, llevaba la guerra a su terreno, en base a identificaciones toponímicas que muchas veces estaban basadas en la mera homofonía, ¿no? 2 palabras que se parecen y ya. Entonces, muchas veces tenías unos avances que cruzaban los picos de Europa, ejércitos con un desparpajo increíble, o daban rodeos, no se entendía nada. Bueno, el Peralta fue un pionero y a partir de ahí yo tuve la suerte de participar de forma esporádica en diversos campamentos, en la excavación de Cildá, Espina del Gallego, La Muela y el Bernorio, entre otros, ¿no? Ya iremos exponiendo, ¿no? Y eso fue para mí, pues, estando en Cildá, a más de 1000 metros de altura, en un campamento que tú lo ves en foto aérea, como veremos, parece trazado con tiralíneas las defensas del lager y la fosa, pues eso realmente para mí, por lo menos a mí me impactó, ¿no? Aquí tenemos todos estos campamentos que, como veis, ya están delimitando una línea de avance bastante definido, ¿no? Hacia la bahía de Santander. Esta línea de avance
es muy similar a la que se realizó el ejército francés en 1808 para llegar a Santander a través de la Sierra del Escudo. De hecho, en las excavaciones arqueológicas no salían proyectiles de bala, y también en la que hizo el ejército, durante la Guerra Civil. Los italianos iban por allí. Los italianos que volvieron a ganar aquí, los italianos a los cántabros, de nuevo, pero esta vez por una abrumadora superioridad aérea y artillera, ¿no? Las descripciones de la batalla de los republicanos tuvieron casi el 50% de pérdidas. Unos combates durísimos ahí en el escudo. Pero bueno, ya vemos que como dice John Keegan, pues realmente la orografía te marca una lógica implacable y a esas han tenido que adaptar todos los luchadores de distintas épocas, ¿no? Por eso, sobre todo en nuestra península, en Hispania, lo que Polibio llamó topomaquia, la lucha por el terreno, eso, vamos, tú cuando quieres saber si un lugar pudo tener un episodio bélico, en una época específica solo tienes que hacer una comparativa con las distintas épocas y ahí te aporta muchísima luz, ¿no? Aquí vemos un poco cómo pudo empezar todo esto, y es la reconstrucción un poco más probable, ¿no? Fuentes textuales, muy brevemente. Nosotros sabemos que Tito Livio, que estaba dentro de un poco de la esfera de mecenas y toda esta intelectualidad afín a Augusto, pues Horacio, Ovidio, bueno, Ovidio no tanto, pero Virgilio sí. Ovidio al pobre le desterraron, ¿no? Por escribir cochinadas. Pero bueno, Tito Livio dedicó un libro de su Ad Urbe Condita a la guerra cántabra, y es probable que Luciano Floro y Paolo Orosio lo utilizaran como base. Y sabemos también que Augusto escribió una autobiografía que no se ha conservado, no es el Regesta, es una especie de crónica de su vida que lógicamente pues se daría mucho autobombo y no sería nada objetiva, pero probablemente sirvió también para estos tres autores que sí contamos. Uno de ellos es Dion Casio, que es un griego del siglo II, y luego están estos dos autores de epítomes, versiones simplificadas. Claro, el problema que tenemos es que son unos textos que simplifican los hechos. Y a veces no coinciden unos con otros también. Floro y Orosio son casi paralelos. Dion Casio es distinto y integra los datos dentro de una narración más extensa que tiene un formato más analístico. De tal modo que, de algún modo, Floro y Orosio nos aportan enclaves, topónimos, y Dion Casio nos aporta fechas de años. Entonces, haciendo una trazabilidad entre ambos, pues podemos saber cuándo, porque están describiendo el mismo hecho, nos podemos hacer una reconstrucción aproximada, ¿no? Que no está exenta de dudas, pero bueno, esto nos permite conocer, por ejemplo, que probablemente el episodio del famoso Monte Benulio fue en el año 22, porque aunque Dion Casio no te dice que el lugar donde se suicidaron los cántabros y tal fue el Mons Medulium, pues bueno, coincide con lo que te están diciendo Floro y Orosio, ¿no? Entonces, pero como digo, yo había pensado enfocar todo esto más hacia la cuestión de la castramentación militar romana, que creo que es un tema muy interesante y aquí nos aportan información sustancial, ¿no? En un principio, a ver, simplificando mucho, gracias a los fasti triunfales, que es una placa donde figura un listado de todos los triunfos que se celebraron en Roma hasta la época de Augusto, pues sabemos que las guerras cántabras debieron iniciarse en el año 29 a.C., porque se cita como Statilio Tauro, uno de los grandes generales romanos, celebra un triunfo contra astures, cántabros y vacceos, ¿no? Los vacceos son un pueblo que vivía en la meseta y probablemente fueron el pueblo que más guerra dio a Roma, porque ya están combatiendo al lado de los arébacos en las guerras celtibéricas de 154 al 133, y aquí vemos que es en la última campaña suya, es un pueblo bastante guerrero.
Normalmente se ha tendido a ver que, bueno, dado que Floro y Orosio te hablan que los cántabros realizaban razias en sus territorios, pues se creó la idea de que unos pueblos montañosos que están todo el día machacando y saqueando a los pueblos agricultores de la meseta, pero bueno, los vacceos no eran tampoco unas hermanitas de la caridad y dieron muchísima guerra, ¿no? Y de hecho aparecen numerosamente aliados tanto de celtíberos como de cántabros y astures. Entonces esa mención que hace Floro a esas expediciones tal vez pues sea un poco tendencioso y la necesidad de un casus belli, ¿no? De justificar pues que los romanos intervinieran. En cualquier caso, bueno, tenemos esta primera campaña, otra en el 28 de Cayo Calvisio Sabino y otra en el 27 de Sexto Apuleyo. Que son las tres campañas, solamente las conocemos por estas actas triunfales que mencionan estas campañas, pero bueno, ya vemos que están celebrando unas campañas, unos triunfos sobre astures y cántabros, lo cual debió de ser pues unas campañas de cierta entidad. En este año 27, Octavio recibe el título de Augusto del Senado y se inicia lo que se llama la reforma constitucional, que empieza a arroparse poder, ¿no? O sea, Ronald Simon le describe en su obra maestra, La Revolución Romana, pues le describe a Augusto como una especie de cínico, ¿no? Porque pretende restituir la república y al mismo tiempo lo que está es apropiándose de un poder absoluto. Pero claro, hay que tener en cuenta que para los romanos república es el conjunto de leyes e instituciones que conforman el Estado y la antítesis es la anarquía. Entonces, al presentarse como restaurador de la res pública, pues no es la república en un sentido político moderno. Sino... No, es como el Estado. Sí, claro. Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que pues él empieza a adoptar una serie de poderes, el Imperium Maius Proconsulae. Bueno, en definitiva, que podemos relacionar estas campañas de Augusto con esa necesidad de una legitimación, ¿no? El caso es que la campaña de Augusto se inicia en el año 26 y trae consigo un número considerable de efectivos militares, lo cual evidencia que más allá de lo propagandístico sí que debió de ser una guerra de mucha entidad, tanto por los restos arqueológicos como también porque vinieron los grandes generales en ese momento de la República. El propio Augusto dirigió la campaña contra los cántabros. Se operó de forma desde dos frentes. El gobernador de la Tarraconense era Cayo Antistio Beto y tenía bajo su mando a tres legiones en el iniciarse la campaña del 26, la Legio Primera Augusta, la Legio Segunda Augusta y la Legio Cuarta Macedónica. Y por su lado, desde la provincia de Lusitania estaba Publio Caricio, que tenía tres o cuatro legiones, la Legio Quinta Laudae, la Sexta Victrix, la Décima Gemina, de la que ya he hablado anteriormente, y tal vez la Legio Vigésima Valeria Victrix. Estamos hablando de una serie de legiones, unas vienen de la Galia, otras han venido de rebote del frente oriental. Bueno, es un contingente considerable, la verdad es que siete u ocho legiones, porque luego desde Aquitania llega la Legio Novena, ¿no? Entonces, lo que te dicen las fuentes es que Augusto intenta someter a los cántabros en un principio y con un avance en tres columnas. Este avance en tres columnas ya lo había usado César contra los eburones en las Ardenas, que es durante sus campañas gálicas. Se trata de una lo que Tácito llama avance en cuña, ¿no? Aquí tenéis de los anales una campaña que dirigió Germánico de alguna manera tras la muerte de Augusto, cuando hay esta rebelión de las legiones en el Limes Renano y lo que hace es iniciar una campaña que además de restituir la moral perdida está destinada pues bueno, a ser una acción punitiva contra el desastre de Teutoburgo y contra Arminio, ¿no? Entonces vemos que divide sus tropas en cuatro columnas para que la devastación fuera más amplia
y saqué un territorio. Entonces, este tipo de incursiones era en cuña, ¿no? Es como una especie de Plinio utiliza el término cuneus para referirse al vuelo de los gansos, ¿no? Es una imagen bastante evocadora. En lugar de ir en un avance en una columna, pues te despliegas y en pequeñas unidades que forman como una especie de cuña y van arrasando todo lo que encuentran a su paso, que es lo que hacen en Germania décadas después. No obstante, la campaña de Augusto no tiene éxito. Él mismo sufre, bueno, te dicen que sufre un accidente, que le cae un rayo al lado de la litera, que enferma, lo de las enfermedades de Augusto. Él fue bastante enfermizo a lo largo de su vida. Parecía que siempre que iba a fallecer, pero al final les acabó enterrando a todos, a Druso, a Agripa, a todos sus posibles herederos, ¿no? Bueno, enfermó y se retiró a Tarraco. Había una frase que decía mi madre, ¿cómo se espera? Corre mori mori y muere vivi vivi, algo así era. Era algo así, pues, no me acuerdo. Corre mori mori y muere mili mili, vivi vivi, algo así era. Que muchas veces engaña, ¿no? La gente que es enfermiza dura mucho más que los vitales, ¿no? Lo suyo no era la guerra, lo que pasa es que un político, era un animal político de primer orden y una persona extremadamente inteligente y supo rodearse de gente que eran geniales militares como Marco Pisanio Agripa, que ya os enseñaré luego un retrato que tiene una cara de... bueno, de bruto, pero el tío... De bruto e inteligente. Bruto e inteligente, bueno, de hecho... En el campo de Marte, al norte del Pomerium, en Roma, pues construyó un nuevo... Era un apasionado en la ingeniería y la arquitectura. Bueno, el Panteón de Agripa, que lo que está el alzado actual, pues es una restauración de Adriano, pero le construyó y un acueducto y una cantidad enorme de infraestructuras en Roma y de edificios, un poco todo este mecenazgo también para buscar de ese prestigio. Pero ya incluso antes, ya desde el año 33 ya ahí restauró la cloaca máxima. Bueno, no era un idiota, vamos, era un tío también muy inteligente. Lo que pasa es que, bueno, también era un tío muy despiadado, como no podía ser de otro modo en esta época, ¿no? Entonces, bueno, Augusto se tiene que retirar a Tarraco, la capital, y cede la campaña a Cayo Antistio. Antistio es uno de los grandes generales del momento. Era un tío que tenía mucha experiencia en luchar contra pueblos de montaña. Había derrotado a los alasos en los Alpes, en torno al Valle de Aosta. En la zona alpina, pues había una serie de pueblos que aún no estaban sometidos y hubo que someterlos pues, en la década de los años 30. Porque además cobraban como tributo era una zona que conectaba Italia con la Galia y era otra anomalía geopolítica que no podían permitirse Roma. Entonces, digamos que Antistio ya tenía experiencia en este tipo de acciones contra pueblos de montaña y bueno... La cuestión que queda abierta es que si realmente él lo que hizo fue unir sus ejércitos, sus tres legiones, para estos avances de tres columnas en una sola, o si siguió con los intentos de Augusto de abarcar esas tres legiones, ¿no? Esas tres columnas, una por el centro, otra por el oriente y otra por occidente del territorio cántabro. No hay muestra arqueológica ni nada, porque digamos tenemos una como veis en el mapa tenemos una hilera de campamentos militares que cruzan, remontan el Pisuerga, luego el Camesa, que es otro río, cruzan el puerto de Pozazal, que acceden al Valle de Campo, es un valle que está en la vertiente meseteña de la cornilla cantábrica, y luego a través de la Sierra del Escudo, que es donde ya he comentado que se operó estos otros dos ejércitos en época moderna, pues se dirigen hacia la Bahía Santander. Esa línea de avance está, bueno, es que solo tienes que seguir... Solo tienes que seguir los puntos, ¿no? La línea de avance oriental podría ser el asedio al Castro de la Loma y luego hay un par de campamentos
en Peñaprieta, al sur de los picos de Europa, que da al Valle de Liébana, que podría ser el Monte Vindio. Y luego hay otro en zona de La Muela, cerca de Soncillo, en el norte de Burgos. Entonces, uno podría ser el Amancio Occidental y otro el Oriental, pero bueno, ya iremos abordando esta cuestión. Voy a primero hablar de los cántabros y luego paso a los astures, aunque los hechos es para no liar, ¿no? Entonces, bueno, todos conocemos, bueno, aquí hay un especial, quien tenga curiosidad, este especial de Desperta Ferro, muy bueno. Colaboro en la revista, voy a aprovechar para hacer publicidad, pero en serio, es una síntesis muy buena de lo que aparece, de lo que se ha publicado, y luego está esta otra monografía que lo resume todo, ¿no? Entonces, yo, esta es el libro más actualizado. Esa monografía tengo ganas de comprarla, no la tengo, tengo que comprarla. ¿Qué? La monografía no la tengo, la revista sí, pero el libro no. A ver, lo conozco, pero no lo tengo, tengo que un día comprarlo. Tienes también este libro sobre el tema de la carisa y ha quedado un poco desactualizado. Bueno, estos dos libros, este libro y esta revista es la versión divulgativa y la versión más académica de todo lo que os voy un poco a exponer. Como veis, pues bueno, el legionario romano de esta época era lleva cota de malla. Este concretamente lleva el Gladius Hispaniense, el modelo anterior al tipo Mainz, que ya sabéis, el Mainz tiene esa forma pistiliforme, es más corta, pero este es como este Gladius original del siglo II antes de Cristo, es una adaptación romana de una adaptación hispana de la espada de la Tencelta, tal como demostró Fernando Quesada, ¿no? Ya tiene un puñal doble globular, es la que da el origen al pugio romano, pilum y etcétera, ¿no? El yelmo, pues es este que tengo ahí. Este es un bugen, un hage, ¿no? Que es como el colus, pero es una versión intermedia entre el montefortino y el colus, ¿no? El colus lo tengo ahí atrás, ahí. Digamos, si no tuviese el cubrenucas y la visera, sería un montefortino. Bueno, el montefortino paulatinamente va teniendo un cubrenucas más amplio. Sí, sí, pero no es tan grande. ¿No? Entonces, bueno, esto es un poco la imagen y los cántabros, como veis, pues se divide, en esta época la infantería hispana se dividía en caetrati, que eran infantería ligera, escaramuzadores, que luchaban con una caetra, que es un escudo circular de unos 60 centímetros de diámetro, de cuero o madera ligera, casi sin armadura, y luego estaba una infantería de línea que se llamaban scutati, que eran, pues, usaban un escudo circular grande o un escudo oval, tipo scutum romano, bueno. En la cerámica ibérica aparece frecuentemente representada, ¿no? Y bueno, los mercenarios cántabros que lucharon en la batalla de Ilerda durante las guerras civiles te los describen como scutati, Julio César. Entonces, bueno, debían de tener una infantería de línea, lo que pasa es que no se podían ni remotamente comparar al orden, la disciplina y la formación. Entonces, bueno, sobre la marcha, ¿no? Bueno, estamos viendo aquí cómo los legionarios están de la columna Trajana están marchando. Esto de las marchas es una cuestión bastante importante para el tema que nos ocupa. Como veis, bueno, el apelativo la mula de Mario, pues es bastante justificado porque tu buen amigo les obliga a llevar la furca, que es el palo este, con la sarcina, que es todo, pues tienen que llevar toda la gran parte de la impedimenta. Cada contubernio de 8 hombres cuenta con una mula, y que les lleva pues parte de la comida y de la impedimenta, incluida la tienda de campaña de cuero. Pero, y las estacas. Pero bueno, vemos que esto es la forma de avance, ¿no? Aquí tenemos una serie de órdenes de marcha y bueno, normalmente la caballería y la infantería auxiliar solía preceder el avance, y por los costados pues había escaramuzadores. Claro, es fundamental para una infantería como esta no quedar
que no pase lo de Teutoburgo, ¿no? No, entonces, el hecho de que el avance de estas tres columnas de legionarios, que probablemente cada columna sería una de las tres legiones que operan en este momento en territorio cántabro, pues bueno, está bastante justificada porque son unas columnas de avance extremadamente estrechas, había una red diaria, probablemente caminos del lado del Hierro, pero sería bastante precaria. Los exploradores y los especuladores, que eran como los espías, las fuerzas de reconocimiento, iban como más de 10 kilómetros por delante de esta línea de avance y para reconocer el terreno y también para buscar nuevos emplazamientos para los campamentos. Y bueno, como sabéis, cada noche pues había que acampar y construir un campamento del que ya hablaremos más adelante. No obstante, bueno, todo esto nos puede dar un... Claro, existen descripciones en las fuentes de que la vanguardia de una columna romana en marcha podía llegar al nuevo emplazamiento donde pasar la noche y estar todavía la retaguardia de la columna abandonando el campamento. De hecho, tengo un programa que trata el tema ese, que hablamos justamente de eso. Por lo tanto, esa teórica 30 kilómetros que se habla de avance es imposible por ese hecho. Porque los que saldrían de retaguardia llegarían cuando ya están despertando casi los otros. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos que son de las campañas de Agrícola contra los caledonios en Escocia. La ventaja que tenemos en estos campamentos que se han conservado en el norte es que, digamos, son zonas que se han dedicado a pasto de uso comunal y no han sido roturadas como pasa en la mayor parte de la meseta, no han sido aradas. Entonces todos estos campamentos están formados por una fosa y un terraplén, y en zonas como Escocia o como Asturias y Cantabria se han conservado bastante bien por eso, porque no han sido terrenos roturados. Entonces aquí podemos ver tanto los campamentos o castra estiva que han aparecido en Escocia, ¿no? Y vemos cómo pues realmente la media de avance no suele llegar a los 20 kilómetros. O sea, por mucho que te digas que sí, que las tropas, Vegecio lo dice, que podían estar entrenadas, no sé si para recorrer 40 kilómetros a diarios con el impedimento a la espalda, al final las limitaciones logísticas eran tales que no podían más. Y se produce un efecto que me explicó el otro día un coronel de división, que es el tiempo de desfile. Cuando unidades salen del cuartel, el mero hecho de ir desfilando unas detrás de otras por la carretera hace que se vaya más lento que si fuesen los mismos en paralelo. O sea, eso hace que se ralentice todo y al final es lo que tú dices: llegan al destino y todavía los otros no salieron. Claro, ingenieros militares iban por delante, un poco adecentando la calzada como podían. Hay una imagen arquetípica de las guerras cántabras, de la creencia de que los legionarios prácticamente iban construyendo calzadas allá donde pasaban, lo cual es un disparate desde un punto de vista estratégico y logístico. Pero bueno, ya veis en esta serie de campamentos que cuando hay que vadear un río caudaloso, la distancia de un campamento a otro se reduce aún más. Bueno, esto explica los grandes problemas, sobre todo en un territorio tan montañoso como que debieron tener los romanos, sobre todo para rebasar las primeras castros que están en el sur de Cantabria, ¿no? Uh-huh. Digamos, tanto Asturias como Cántabros, al norte de la cordillera lo que tenemos es, al sur de la cordillera están los grandes ópidas, los grandes castros como Amaya, La Ulaña, Motecildá, que podían ser, pues ya tener un protourbanismo similar a lo que estaba pasando en Celtiberia, ¿no? O sea, claro, el casus belli de la guerra. De unirse varios pueblos en uno para formar una ciudad un poco más grande. El sinecismo se llamaba, si no recuerdo mal, ¿no? Claro, los segedenses estaban empezando a absorber otras comunidades en una urbe, y es con lo que desencadena las guerras celtibéricas, ¿no? Y aquí, pues bueno, realmente los cántabros y astures, sobre todo los cántabros, son un pueblo que está muy en contacto con los pueblos. Hay un proceso de celtiberización muy claro a lo largo de,
del segundo siglo y el primero antes de Cristo, o sea, cerámica celtibérica, pero sobre todo cuestiones de armamento, de iconografía. El influjo celtibérico es clarísimo y luego hay contactos, ¿no? O sea, la tesera de hospitalidad Montecilda, que es como una tesera, es como un pacto entre dos comunidades, pues con Turiaso, con Tarazona. El texto es Turiasico Cara, amistad con Turiaso, ¿no? O sea, luego es curioso porque hay muchos castros de la Edad del Hierro que tienen acuñaciones de Turiaso. Se ha supuesto que eso es algún contacto que tuvieron probablemente durante las guerras estorianas, porque los cántabros habían combatido como mercenarios, ¿no? Bueno, es una hipótesis. En cualquier caso, pues bueno, al sur de la cordillera había los estudios de isótopos en restos óseos y en general la arqueología muestra que al sur de la cordillera había una economía ya un poco más cerealística. Al norte, pues lo que te dice Estrabón es que comían pan de bellota y no había centros proturbanos tan desarrollados y todo eran pequeños castros o también poblados, ¿no? Cerca de la Bahía Santander, bueno, apareció el poblado del Gurugú en un pequeño alto, que es un poblado Muralla. sin muralla y sin estar en un alto. Simplemente, pues, bueno, con lo que había en Irlanda, que había muchas pequeñas aldeas, pues, tenían una palizada y ya. Este yacimiento se descubrió porque se construyó una autopista que atravesó el yacimiento por la mitad, ¿no? Pero bueno. Entonces hay que tener en cuenta eso, las dificultades que tuvieron los romanos es probablemente rebasar esta primera línea de avance entre Amaya y el castro de Amaya y la Ulaña. La Ulaña es un castro, está en una meseta que es enorme, ¿no? Bueno, esto me estoy adelantando. Este es el castro de Peña Amaya, que se ve desde kilómetros, ¿no? Son las últimas estribaciones de la cornisa cantábrica. A partir de ahí es una llanada todo, es la llanada castellana. Entonces, Una bueno. vez estuve justo en el pueblo, pero ya llegaba muy tarde para poder subir a lo que es el castro. Pero se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Porque parece que está hecho a propósito para ser un castro, ¿no? Dijeron, vamos a hacer una montaña para hacer una buena defensa. Pues ahí está. Sí, es ideal y bueno, fue luego la capital de la provincia visigoda de Cantabria y en la Alta Edad Media tuvo bastante importancia también, hubo un poblado medieval con un castillo, bueno. En cualquier caso, bueno, estas líneas de avance es fundamental, ¿no? Y en la Ulaña han aparecido restos militar romano, en Amaya también. No conocemos muy bien la circunstancia, pero parece que se estableció como una especie de guarnición. Y una vez al norte, pues la columna esta romana de avance llegó al castro de Montevernorio, que está cerca de Aguilar de Campoo. Este es un oppidum, uno de los más importantes, y tiene, pues lo mismo, es una meseta formidable que domina toda esta zona de tránsito, pues la depresión del Pisuerga, que sube hacia el corazón de Cantabria. Tiene una importancia estratégica enorme y digamos, las fuentes textuales te hablan de que primero los cántabros, una vez que se va Augusto, Cayo Antistio Beto realiza una nueva ofensiva militar en el 25 antes de Cristo y ellos, despreciándolo, pues acceden a librar una gran batalla a campo abierto a los pies de las murallas de Bérgida. Y se considera que probablemente, bueno, Bérgida, Bélica o Ática. Dice, hay distintas versiones y se ha considerado que el Bernorio podría ser este emplazamiento porque enfrente a él, en el campamento, hay un campamento que es el de Castillejo, es un campamento de planta bastante irregular que aprovecha una meseta que hay justo enfrente, pero que han aparecido una serie de elementos de castramentación militar romano característico. O sea, digamos, los legionarios lo que hacían era excavar una fosa. Con la tierra extraída se creaba un terraplén que se llamaba ager. Encima de ese ager se ponían una serie de estacas.
Pila Muralia, que eran portátiles, las llevaban los propios legionarios. También se podía reforzar con una serie de ramas en forma de horquillas apuntando hacia el exterior, que se llamaban Kerboli por la semejanza a la cornamenta de los ciervos. Y al mismo tiempo hay otro elemento fundamental que ya veremos después, que es el tipo de puerta en clavícula, ¿no? Es un tipo de entrada. Y bueno, en el Bernoria ha aparecido material militar romano, sobre todo en el área suroeste, que es por donde se debió tomar al asalto, donde han aparecido un buen número de puntas de flecha. Y sobre todo hay una cuestión, que es que lo que se pensaba que era la Acrópolis del Castro, que es este recinto que está al suroeste, no, perdón, al noroeste, está marcado en rojo, que tiene una pequeña torre. Sí. Es un murete que se había relacionado con el Murus Gallicus, porque había restos de vigas. Uh-huh. Pues al final resulta que esto es un castellum romano. O sea, después de tomado el castro al asalto, lo que hacen los romanos, y eso es un patrón que veremos, se repite con posterioridades, es construir en una sección del castro tomado un pequeño campamento. Esto ya te lo dije. Sí, dejan una guarnición, es un castellum. Luego parece que hay una cannavae, que es como un conglomerado civil en torno a esta pequeña guarnición, y esto controla pues todo este paso. Hay que tener en cuenta que en la guerra civil, bueno, el Bernorio es un poco complejo excavar a veces porque hay proyectiles de obús. O sea, aquí ahí se construyeron esta cuajada de trincheras y de nidos de ametralladora y hubo enfrentamientos durante la guerra civil, y eso prueba una vez más su importancia estratégica, ¿no? En cualquier caso, Quechu Torres y Alí Serna hicieron una reconstrucción de lo que pudo ser la batalla de Bérgida. Bueno, en cualquier caso, el enfrentamiento armado. Y bueno, es esto de aquí. Lo que aparecen sobre todo son puntas de flecha. Hay que tener en cuenta que, bueno, esa imagen paradigmática del cine de que, bueno, pues después de una batalla todo queda lleno de muertos y con sus armas y tal, pues bueno, la gente rapiñaba todo lo que podía. Rapiñaba todo lo que podía, sí. Primero los que ganaban y después los civiles que sobrevivían también rapiñaban. Sí. Los civiles de la zona saqueaban eso. Bueno, se ve en el tapiz de Valle, ¿no? O sea, como los normandos se están quitando a los cadáveres las cotas de mar. Incluso en las guerras napoleónicas arrancar dientes era bastante habitual, ¿eh? En Waterloo se arrancaron muchos dientes que después se vendían para hacer dentaduras postizas. Claro, el material militar que, por ejemplo, nos ha dejado Calcries, que es donde tuvo lugar el último choque en Teutoburgo, pues una máscara facial tal vez de un portaestandarte, de un signífero o un aquilífero. Y el resto son, lo que aparecen son proyectiles, porque se arrojan, tachuelas de Caligae, que eso está sembrado. Bueno, sí, pues no, en una cata de 2x2 te puede aparecer media docena, o sea, son como los tacos de las zapatillas de fútbol, es para tener más agarre, ¿no? Sí. En hierba y en terreno, bueno, sobre césped, y eso es omnipresente. Luego, material numismático, a veces enterrado, como pequeños tesorillos. Bueno, proyectiles, puntas de pila y solamente fragmentos pequeños de armas. No te vas a encontrar un yelmo, ¿no? Vamos, entonces... Había chatarreros en toda la época. En todas épocas, entonces, hubo gente cogiendo la chatarra. Ya te digo, en Teutoburgo, pues, claro, ahí se aniquilaron a 3 legiones más auxiliares y... Y eso quedó porque seguro que quedó tapado por algo o lo que sea. Sí, bueno, y porque, claro, fueron los germanos, y luego cuando estuvo allí el propio germánico años después, pues estuvo enterrando a los cadáveres. Enterrándose y después más tarde. No quedan nada. Y tal. Entonces, bueno, esto es la puerta en clavícula del campamento de Castillejo. Digo que es un tipo de puerta muy característica romana y que sí, se le llama fósil director, o es un término arqueológico bastante obsoleto, pero no obstante, digamos, es una prolongación de las defensas que en forma de arco,
que obliga a, si alguien entra, a girar hacia la izquierda y está ofreciendo a los defensores el costado derecho, que es el que no lleva escudo, ¿vale? Entonces es una forma bastante sencilla de hacer pues, un refuerzo en estas puertas, ¿no? Después en algunos campamentos romanos, en los que son también, digamos, temporales, en vez de hacer esta clavícula ponían un murete delante. Sí, ahora lo veremos, ahí tengo unos ejemplos. El caso es que, bueno, al suroeste del Bernoria hay otro pequeño campamento que no se ha excavado, el de Alhambre, y es muy habitual que haya un campamento principal y otro pequeño de apoyo o que sirve para cortar cualquier vía de huida o de recibir refuerzos al campamento asediado. Aquí no vamos a ver asedios como Alesia, donde hay una circunvalación y una contravalación. En el caso de Alesia, no. Bueno, en la Loma puede que haya algo parecido, pero en general lo que tenemos es un enclave y una guerra de posiciones. Uh-huh. Alrededor, Numancia también es un poco parecida, ¿no? Claro, hay una circunvalación, está al norte Castillejo, al sur Peña Redonda y luego hay una serie de campamentos menores que te rodean al oppidum de Numancia, ¿no? Y en Alesia había el elemento de que había muchos pueblos que podían venir en socorro de Alesia, cosa que aquí Roma diría no son tantos para venir a atacarme ellos a mí. A lo mejor por eso no hacía la circunvalación también, ¿no? En el Monte Medulio, en una campaña de las Guerras Cántabras, se menciona una obra de circunvalación, pero generalmente no parece que sea lo habitual, ¿no? Aquí tenemos, bueno, para conocer los campamentos militares de campaña Castra Estiva, que son muy distintos, bueno, son diferentes al Castra Estavia o Castra Iberna, donde pasaban el invierno, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? Castra Estiva significa campamentos de verano. Estival, sí. Entonces, tenemos un tratado que está atribuido a Eugenio, se le conoce como el Sei de Eugenio y hace una descripción, porque, claro, el campamento que te describe Polibio en el siglo II a.C., pues es muy similar a lo que aparece en Numancia, todos estos campamentos que ya han comentado, Renieblas, Castillejo, Peñarredonda y demás, pero claro, ya con la profesionalización del ejército ya no hay triarios, ya no hay estatis, ya no está la clase social es ya. Entonces lo que hay es, bueno, como veis el perímetro defensivo, en el caso de que haya el foso, en caso de que haya un peligro evidente, el foso es en V, bueno, está la fosa púnica, que es como un muro recto y otro oblicuo, pero este es el más habitual, y luego pues la profundidad son 9 pies romanos y la anchura 12, ¿no? Y eso genera pues un agger de bastante, un terraplén de bastante altura. Esto puede parecer nada, pero si lo unimos al propio desnivel de estos emplazamientos, yo te aseguro que subirlos, incluso cuando está colmatado el foso, por la actualidad cuesta, ¿no? Sí. Entonces, en un marco ideal, la planta es de naipe, en forma de naipe, y tiene cuatro puertas. La puerta principal es diestra y siniestra, que están unidas por lo que se llama la vía principalis, y luego está la puerta praetoria, que es la que da al enemigo, y la puerta decumana, la que está al otro lado. Y está unida por la vía pretoria. Y donde se unen ambas está el pretorio, que es es el cuartel general del legatus legionis. Y luego está también los principia, que es donde se guardan los estandartes, ¿no? También está el valetudinarium, creo que se llama el hospital militar, bueno. Y el resto del espacio, pues bueno, ya se dedica a poner las tiendas de campaña, que son tiendas de cuero, ¿no? O sea, una por cada contubernio. Y entre este perímetro defensivo y las tiendas hay lo que se llama intervalum, para que los proyectiles enemigos pues no alcancen la zona habitada, ¿no? Luego hay una vía quintana que también es paralela a la principalis y va un poco detrás, ¿no? Ese intervalum, aparte de lo que dices muy correctamente, es también para el movimiento de tropas a las posiciones defensivas. De hecho, si no recuerdo mal, bueno, en la ciudad de Roma,
La divinización de ese pasillo también tenía que ver con esto. Un poco para que no se edificase, se hacía sagrado. Sí, estaba penado con la muerte Sí, sí. cruzar los muros y no era por la, por las puertas, vamos. Sí, era como el pomerium de la, claro, por Sí. lo que Rómulo ya mató a su hermano, ¿no? Efectivamente. No me toques mis piernas. Quítame allá esas pajas, ¿no? Sí. Entonces, lo bueno de los romanos, a nivel arqueológico, lo bueno de los romanos es que son metódicos hasta la saciedad. Y este paradigma se repite también en los campamentos, el Castra Stabia. Realmente estos grandes campamentos de los de limes que se convierten en ciudades, no, esto no se convierte en ciudades hasta época Flavia, ¿no? Realmente en esta época incluso los Castra y Berna pues eran un poco de zarzo, eran, bueno, no eran grandes edificios de piedra, pues No. estas grandes Mainz y todas estas grandes fortalezas legionarias que acaban teniendo hasta anfiteatros, ¿no? En este momento, pues claro, pero eso sí, se adaptan en la medida de lo que pueden a la orografía y ya veremos que a veces con una precisión, pues que llama la atención, ¿no? Es impresionante. Bueno, aquí vemos un poco lo que he estado describiendo. Esto es una reconstrucción de las defensas tal y como las describe Julio César en Alesia, con los Kerboli y tal. Hay que tener en cuenta que las excavaciones de Misserrede demuestran que, bueno, que no todos los campamentos son iguales. Hacia la zona sur hay una elevación, al sur de Alesia, y ahí, pues, al no poder excavar un foso muy profundo, pues lo que hacen es utilizar piedras para crear un agger de piedra, que eso también ocurre en el campamento de cántabro de Sí, de Campo hecho de la. eso es algo que es típico también de los celtíberos. Y bueno, y en zonas sur también, de sonar como campo de minas de piedras, ponen minas picudas No, también. esas son las piedras fincadas. Me Sí. refiero a que el propio agger, el murete, Ah, vale, el sea muro de piedra. Vale, un no, muro de pensé que piedra. No puedes decías hacer el. un foso, porque es picar en piedra, Sí. no puedes excavar un foso muy profundo, pero coges piedras y lo haces. Y en la zona ya del oeste, donde está al lado del río, pues hacen más fosos y alguno de ellos parece que desviaron el cauce del río para que estuviera lleno de agua, ¿no? Entonces, aparte de lo que llaman lirios y estímulos, que el lirios era como un agujero cónico con una Una estaca y el estaca. estímulus era un pincho que si lo de hierro, ¿no? Que eso si lo Sí. pisabas Bueno, te. pensé que te referías a lo que era muy típico en esta zona también de los castros, que era protección con piedras. Con Sí, piedras esto es picudas y se ponían por el suelo. como estas defensas de hormigón contra los Lo tanques mismo, que había. como los sí, dientes de dragón, lo mismo. Y bueno, aquí vemos un poco lo que sería un asalto de unos bárbaros contra uno de estos campamentos que. El murete, el muro podía hasta ser de varas de madera entrelazadas o podían ser los Pira Muralia, que son los que he descrito antes y, bueno, os enseñaré unos ejemplos, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que hay. Las tiendas de campaña son de cuero, tenemos dos ejemplos arqueológicos y, bueno, Mira, está muy pues. bien aquí, ahí se ven esas pilas muralias. Las dos teorías de cómo se podían poner las ponen en la misma ilustración. En la forma de erizo, en la forma de atados unos a otros y clavado. El tema de las que están atadas unas a otras y clavadas, que por el tamaño que tenían, si se metían mucho, quedaba poco protección, ¿no? Entonces, mucha gente defiende la teoría de ese erizo. Ya, bueno, yo a nivel de recreación realmente el erizo yo lo veo más que porque realmente si clavas las estacas de la otra manera le pegas una patada y se viene Eso, abajo. unos que se vienen abajo, los que no sujetan nada. Sí. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo de puerta clavícula con una recreación que ha hecho Peter Connolly, ya de un campamento más estable, pero bueno, veis Peter un poco. Connolly tiene un libro magnífico que Desperta Ferro editó, que recomiendo a cualquiera que quiera conocer Grecia y Roma. Sí, lo tengo aquí arriba, sí, también yo, claro, ya que te levantas tú. Es este, ¿no? Ese. Espera, lo pongo aquí, espera, enséñalo aquí a la gente, enséñaselo. Muy buen libro. Bueno, yo aquí por recomendar, por supuesto, Ese no lo tengo todavía yo. pues ya te lo estás Sí, comprando, tengo que comprarlo, sí, espera. Fernando Sí. Quesada. Y luego uno muy bueno que es sobre los escipiones, pues, que se me cae la cámara, que tiene unas ilustraciones preciosas, son una pasada. Y pues, ahí vienen recreaciones del asedio de Numancia, no sé si veis.
No sé si veis la imagen bien nítida, pero este a nivel académico es muy bueno y a nivel de ilustración y artístico también, ¿no? Bueno, tengo esto lleno de libros. Estamos con libros de ilustración. Luego ya para finalizar, un clásico, que es esto no puede faltar en ninguna casa, que es de las historias de las legiones romanas, de Julio Rodríguez González. Bueno, son dos tomos. Sí, ese es el que viene, el historial de cada una. Ese tengo que comprarlo. Pero esos son 100 euros. Viene otro. Que esto ya es drogadura. Ese es el que 19 de las batallas de Roma, ese también. No lo tengo, no, ese, ¿no? Bueno, intervalo publicitario, ¿no? No, bueno, esto es de difusión de la cultura. Mira, tengo la clavícula, aquí veis en... Espera, que tengo uno nuevo yo que no sé si lo tendrás. También a tipo divulgativo. Ah, sí, yo lo tengo por ahí. Bueno, no voy a ir a por más libros. Está con muchas ilustraciones, está bien para la gente, está bien. Sí, sí, sí. Parece al de Connelly, pero un poco distinto. Bueno, el caso es que, bueno, aquí veis en un campamento de Cantabria, Campo de las Cercas, veis un poco la puerta en clavícula y un poco se ve esta finalidad. Lógicamente aquí Connelly, con su habitual rigor, ha recreado cómo podía ser esto, pero claro, estamos hablando ya de campamentos ya hasta Estavia, o sea, unas estructuras más sólidas y más duraderas. Aquí es un poco lo que comentabas antes, ¿no? El titulum, que es esta defensa, que es poner un murete delante de la puerta. Y es para evitar que te entren directamente esa con la... Y la puerta en clavícula, que puede ser doble, como veis. Y eso ya pues también es bastante puñetero. O sea, te obliga a ofrecer el costado que no tienes escudo. Y luego, bueno, ahí ves un denario no muy alejado en el tiempo, en lo que se ve la defensa de un perímetro de un campamento con los Kerboli, ¿no? Es una cosa que me ha llamado bastante la atención y es bastante curioso. Entonces... Vamos, una vez tomado el Bernorio, lo que hace el ejército cántabro, el ejército romano es avanzar hacia el norte. Y ahí está el castro de Las Rabas, cerca de Celada Marlante. Ese es un castro que ya era conocido desde, fue excavado en los años 50, apareció un cráneo con una hendidura. De lanza, bueno, eso lo estudió mi mujer, que es médico forense y antropóloga, pero resulta que era la muerta era mujer y parece que por carbono 14, que no es de las guerras cántabras, que probablemente una lucha intertribal que habría entre esta gente, y es muy probable que fue una cabeza clavada en la puerta del castro. Bueno, eso es una tradición muy típica de galos y celtas, ¿eh? Y de íberos también, sí, hay bastantes ejemplos, ¿no? De clavar las cabezas de los enemigos ahí en las puertas. O tenerla en alguna zona de la casa y cuando venías visitas sacabas la historia de tu familia. Esto es de mi abuelo, que en la guerra contra no sé quién. Sí, eso lo hacían los maoríes también. Y les hablaban y tal. Entonces es muy interesante porque frente a Las Rabas ha aparecido... se me ha saltado... Tengo aquí un follón de fotos, si me disculpáis. Pues no sé. Vale. Mira, junto al Castro de Las Rabas, ya lo vemos, está siguiendo este trayecto que va hacia el norte, donde luego se construyó una calzada romana. Están dos campamentos, bueno, tres en realidad, están los dos campamentos superpuestos de la Poza y uno más pequeñito del Pedrón. Vemos cómo el patrón se repite, ¿no? Julio César lo describe en sus comentarios en varios episodios de las guerras de las Galias, cuando hay un campamento principal y otro más pequeño de apoyo. En este caso vemos que hay, hacia occidente, hay un pequeño valle y el Pedrón está cortando esa vía de acceso. Es muy probable que fueran campamentos de fuerzas, de una pequeña fuerza de caballería, ¿no? Sí. Como apoyo. Entonces, el Castro de Las Rabas tiene un nivel de incendio, eso sí que es seguro, que parece que fue tomado al asalto y fue incendiado. Y es muy interesante
porque pues son dos campamentos superpuestos. ¿Veis? En foto aérea es que se ve... Sí, perfecto. Se ve, se ve muy bien cómo, cómo iba la disposición y cómo está adaptada a ese ideal de naipe, ¿no? Claro, los agrimensores romanos eran, eran una máquina. Se usaban la groma, que es un instrumento que ya veremos un poco más adelante. Y estos dos campamentos no son de la misma época. En uno de ellos probablemente se mantuvo una guarnición posterior porque ha aparecido una acuñación romana de época de Tiberio. O sea, una vez finalizado las guerras cántabras, pues ahí vemos que cómo se va dejando unas guarniciones a lo largo de este gran eje de comunicación. Esto lo hablo en mi libro sobre la conquista musulmana porque se mantiene. Sí. El famoso itinerario de barro de Astorga, que es una tablilla de barro que ha sido fechado por termoluminiscencia, y bueno, pues te parece que esta línea de avance coincida con todos estos emplazamientos que te va señalando un itinerario del siglo III, ¿no? Que va desde... ¿Qué pasa? Pues, Segisamo, Pisoraca, bueno, no recuerdo muy bien exactamente, pero bueno. Entonces, aquí tengo un desbarajo, una vista ya más en detalle de los dos campamentos superpuestos, ¿no? Y esto es una recreación de la zona por donde que es más al norte aún. O sea, ya estamos dejando, o sea, el ejército romano va dejando un rastro de campamentos y de castros quemados. El siguiente es el de Monte Ornedo, tiene una cumbre que se llama Santa Marina, donde había un castro y ahí dejaron otra guarnición. De hecho, esto se mantuvo, probablemente también se empleó en la Alta Edad Media como un castillo alto medieval y durante la Guerra Civil hubo un nido de ametralladoras. O sea que, como vemos, cuando un sitio es de interés arqueológico, pues lo es. Y aquí se montó, a los pies del castro, se montó un poblado que es el de Celada Marlantes, que hay algunos investigadores que consideran que es la auténtica Juliobriga, ¿no? Juliobriga es una fundación romana que debió ser muy, muy temprana, porque, como ya he dicho antes, el título de Augusto lo adquiere Augusto pues en el año 27, y aquí ha sido bautizada con un sufijo celta, briga, que significa colina, elevación, y Julio, en alusión a la familia, a la gens Julia. Entonces se entiende que esto debió fundarse pues durante las guerras cántabras, porque ya fundaciones inmediatamente posteriores, como Caesar Augusta o Emerita Augusta, pues ya tienen... Ya tienen el apellido Augusto, sí. Augusto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se identifica... Pedro Ángel Fernández Vega lo identifica con Juliobriga porque, no sé si se ve bien, pero hay una serie de iconos aquí alrededor que son términos augustales que determinan... que distinguen entre lo que es el Prata de la Legio Cuarta Macedónica de la Guerra de los Julubrigensis. Estos términos son como hitos que están delimitando el territorio que es ya de la guarnición que queda después de la conquista, la Legio Cuarta Macedónica, y que pertenece a los habitantes de Juliobriga. Y todos estos hitos parecen estar en torno a Camesa Rebolledo y no a Retortillo, que está más al norte y que desde el siglo XVIII se ha identificado con Juliobriga, ¿no? En cualquier caso, este es el castro de Monte Ornedo. Sí. Que es un castro donde ha aparecido un pequeño complejo termal indígena. O sea, esta gente nos hemos lavado. Sí. Incluso cuando llegamos a América. Y bueno, vemos que al igual que pasa en el Bernorio, los romanos dejan una guarnición y montan un pequeño murete o ager que cierra una sección de... Sí, lo mismo que la otra vez, sí. Para dejar una guarnición. Esto es parecido a las ciudadelas que se hacían en la Edad Moderna. Cuando se conquistaba una ciudad, se hacía una ciudadela.
muchas veces en una esquina de la antigua ciudad. Esto es muy típico también del siglo IV. Muchas fortalezas legionarias romanas o grandes ciudades que habían sido enormes, cuando hay una contracción, cierta contracción demográfica, o las guarniciones se hacen más pequeñas porque hay esta reforma que las legiones pasan a tener 1.000 hombres, pues lo que se hace muchas veces es que una guarnición se deja una parte del recinto antiguo abandonado y se hace un cierre para amortizar una sección de esa fortificación, ¿vale? Aquí lo que vemos, una cosa muy interesante, es cómo los romanos van dejando guarniciones en las propias fortificaciones indígenas. Han aparecido ahí tiendas de campaña, ¿no? De tiendas de campaña. Es una cosa curiosa porque en Vindolanda y en muchas en Germania y en Britania, muchas de estas clavijas son de madera. Pero aquí las que aparecen en la península son siempre de hierro, porque yo te aseguro como recreacionista que clavar muchas veces sobre en la meseta una clavija, o sea, si empiezas a pegar hostias... Hay pedrucas por ahí sueltas, sí. A una clavija de madera se parte. En cambio, en una donde ya tienes césped y una hierba más esponjosa, pues ya es más factible. Pero aquí me llama la atención que siempre, las que aparecen de época republicana, época augusta, en la península, siempre son de hierro, ¿no? Y luego ha aparecido este pugio, que probablemente en esta pequeña guarnición romana lo encontraron Rofa Volado y Anchoca. Me comentaron que aparecía encima del lager romano. Es una cosa curiosa porque, digamos, el pugio romano, que procede del puñal bidiscoidal o doble globular celtibérico, hacia el cambio de era el remate, el pomo, pasa de ser un disco a ser afrontonado o medio semidisco, como dice Eduardo Cabanas, ¿no? Entonces, claro, yo escribí un artículo y di una conferencia en el Museo Arqueológico. Estudié bastante a fondo y bueno, esto parece que la cronología es tiberiana de este arma. Tiene un damasquinado en plata, muy bonito, el arma. Bueno, digamos que los pugiones que podemos datar más o menos de las guerras cántabros o antes del cambio de era, del siglo I antes de Cristo, como los de Montecildac, es un castro cántabro donde también dejaron una guarnición, pues tienen un pomo discoidal, ¿no? En cambio, este ya tiene este pomo que ya es pues el de época alto imperial clásico, ¿no? Entonces, parece reforzar la idea de que, bueno, de que ahí se dejó una guarnición durante, pues, por lo menos en época Julio-Claudia, pues como mínimo tiberiana. Y luego, aún más al norte, ya está otro campamento, que es el Cincho. El Cincho está justo al lado del embalse del Ebro, ya en el Valle de Campoa, a los pies de esta sierra que ya empieza a subir, vale. Que empieza a subir. Tiene este doble cerco defensivo. El topónimo Cincho es porque, Cincho, cinturón, porque la cumbre tiene como esta especie de defensa, ¿no? Tiene una ampliación de la defensa hacia el norte. Esto se ha interpretado dos cosas. O bien que esta ampliación defensiva obedece a que ahí está el enemigo, o bien que a lo largo de este eje, si fueron subiendo o bajando tropas, hubo que ampliar a veces el perímetro defensivo de los campamentos para coger a más hombres, ¿no? Como vemos, no obstante, se ven claramente dos puertas en clavícula. Y es este emplazamiento, ¿no? Vemos ahí, está en cerca de Corconte. Corconte es un pueblo que está en Burgos, pero muy cerca de la frontera de la actual Comunidad Autónoma de Cantabria. Y bueno, vemos aquí, no sé si se ve bien porque la resolución a lo mejor no lo permite, pero, sí, pero vemos la doble línea defensiva desde este pequeño alto, y esto ya es cuando el ejército... Estamos hablando de campamentos que son unas 20 hectáreas, que es el espacio que normalmente se entiende para una legión con un número de auxiliares, ¿no? Que siempre podía llegar a ser un número equivalente al de los propios legendarios, pero que eran necesarios para labores de exploración y de escaramuceo, ¿no? Entonces, aquí vemos un poco ya lo que es el avance por la Sierra del Escudo. Este mapa es de Peralta. Es bastante antiguo, es
del 2001, pero bueno, ya se ve un poco cómo es a lo largo de esta sierra. Está Cotero de en medio, que Cotero de en medio son estas defensas que al final es muy probable que sean alto medievales y sean de la conquista islámica o así, porque yo hablé con, cuando estuve a finales de los 90, 2000, 2001, ya Eduardo Peralta estaba muy mosqueado con este yacimiento porque es una defensa lineal. No es un, como las que hay también aquí, sí. Sí, es como Montefaro y el... Entonces, allí en Asturias, entonces, son una gran trinchera con un terraplén doble, no aparecía ningún resto arqueológico, ni cerámica, ni material numismático, absolutamente nada. Las medidas no son múltiplos de pies romanos, ni tienen mucho que ver con lo que te describe el Pseudo-Eugenio, el tratado este de castramentación militar romana, y ya por entonces ya estaba un poco... Además, es una defensa lineal que está orientada hacia el sur. Y si es romana, tampoco tiene mucho sentido, porque el ejército está avanzando hacia el norte. Sí. Él pensaba, bueno, para alguna defensa menor para asegurar la retaguardia, pero bueno, va a ser o parece probable, eso se tiene que confirmar arqueológicamente, pero que sea pues, una defensa... de época, pues de principios del siglo VIII, que pueda relacionarse. O viendo final... el mapa y las curvas de relieve. ¿Qué? No, que viendo el mapa y las curvas de relieve, que estoy aquí, todos los yacimientos y estas fortificaciones y campamentos están en lo alto de las montañas. Es igual que en Asturias, ¿no? Se avanzaba por arriba. Sí. Tú ves, si te fijas en el mapa... Pero la gente no lo sabe, a lo mejor... Los castros... Es una guerra de posiciones. Los castros están dominando los pasos de un valle a otro. O sea, digamos... No controlan el valle, sino la montaña que da acceso a los dos valles. Lo alto de las crestas por donde se avanza, pero también si te fijas en estos ejemplos que están en la esquina superior derecha, el paso de un valle a otro, ¿no? Ese macizo que está ahí es Dobra, luego Jarramaya, que es otra pequeña fortificación de aquí, se ha datado entre el 550 y el 650 también por termoluminiscencia de la cerámica que aparece, o sea, eso también es tardo antiguo. Vemos que este macizo de aquí, que está junto al río Besaya, al sur de Torrelavega, es el Dobra, es un macizo que cierra de algún modo el avance, pues ahí hay unas fortificaciones, hacia el norte hay unas fortificaciones que controlan el pase de un valle a otro. Entonces, vamos, que... Y lo que vemos aquí es una columna de avance que llega hasta Cildá, se topa con el castro de la Espina del Gallego, que les cierra, está un estrechamiento de la sierra, y tienen que montar ahí un campamento y el más pequeño de Cantón. Y luego está Campo de las Cercas, que probablemente sea, ya veremos, que es un campamento de la Legión Novena que llegó desde Aquitania y desembarcó en la Bahía Santander, que pasó a llamarse Portus Victoriae, probablemente por su papel decisivo en la victoria. De hecho, la Legión Novena, a partir de este momento, es muy probable que adoptará el título de hispana, ¿no? Por lo que ya hemos comentado antes, porque su labor o su papel fue decisivo en la victoria sobre los cántabros y de algún modo suponía la conquista definitiva de toda Hispania. Entonces, bueno, aquí esto es un diagrama del asedio a la Espina del Gallego. Está a la derecha está el campamento de Cildá, que ahora os enseñaré un mapa, el del Cantón, que es un circular y probablemente sea de una unidad de caballería, que vemos que está controlando otro de los collados que lleva hacia, y luego está la Espina del Gallego, ¿no? Ambos campamentos están como a 2.250 metros de la Espina, que es este castro que el camino va por lo alto de la cresta, o sea, como podéis ver, ¿no? Y esto está en un estrechamiento que si quieres ir por lo alto tienes que pasar por ahí y ahí
Y ahí debió de tomarse el asalto porque han aparecido puntas de proyectiles de Escorpio, pila catapultaria. Entonces, Eduardo Peralta en el 97 estableció como hipótesis que esto fuera el castro que mencionan las fuentes como Aracilu, ¿no? A partir del cual tuvo que tomarse muy duramente después de la batalla de Bérgida y bueno, ahí los cántabros se hacen fuertes y los romanos acaban tomando el castro después de un feroz asedio y ya llegan a las partes de la vertiente costera, ¿no? O sea, que cuadra bastante bien con la descripción de los textos, ¿no? Aquí esto es el castro de la Espina del Gallego. De nuevo, después de ser tomado, se construye un barracón alargado en lo alto de la cumbre. En el área 3, si lo veis aquí, apareció un horno de fundición para hacer hierro. O sea, todo esto está cuajado en mineral de hierro. Hubo una actividad minera. Estos barracones son típicos, ya veremos, de una centuria. Hay distintos cubículos y en un extremo suele estar el cubículo del centurión, sí. ¿Vale? Entonces, en este... Junto a este horno espera, que es interesante. Si no recuerdo mal, en cada cubículo de estos... No había espacio suficiente para todos los del contubernio, porque siempre uno o dos estaban de guardia. Entonces ya, digamos, el alojamiento no estaba pensado para los 8 o 9, sino solo para 8, sino a lo mejor para 6. Claro, la planta de las propias tiendas de campaña es una planta cuadrada de 1,80 m, que no recuerdo. Bueno, que no hay espacio suficiente para 8 hombres, ¿no? Sí, claro, porque estaba pensado que siempre iban a estar dos. Entonces, como si se hacían turnos, siempre había alguien despierto en un campamento militar romano. O sea, que iban a cama caliente, ¿no? Como sin duda ninguna. Entonces, bueno, en un principio parecía que había tres perímetros defensivos, tres líneas defensivas. Hay ejemplos como el castro de Urlaca en castro Betón en el sistema central y tal, pero luego resulta que este perímetro defensivo más al sur presenta paralelismos en el sistema constructivo con otros campamentos romanos, o sea que es probablemente una ampliación que hicieron los romanos una vez tomado el asalto. Lo que se ve es que devastan todo el terreno y lo que hacen es una pequeña meseta para construir sobre ella el barracón. Y luego, hacia el sur, donde está la puerta, han aparecido un proyectil de Escorpio y creo que algún proyectil más de Pilum. Pilum, estos pilas suelen tener la punta piramidal doblada. Se ve que se ha sido arrojado y ha pegado. Y dieron el agua. No se dobla como dicen, como pensaban Connolly, de que la varilla se dobla, y eso lo demostró Fernando Quesada, que es imposible. El sistema era otro, o sea, digamos, tenía dos remaches que se unían al astil. Eso, uno era de madera, cascaba con el golpe y ya giraba. Eso lo inventó Cayo Mario. Plutarco dice que fue cosa de Cayo Mario el poner un elemento de madera para que se doblase. En cualquier caso, yo como recreacionista he hecho pruebas con... Es difícil que doble. Con pila forjados a mano y de hierro dulces, o sea, no de acero, eso no se dobla ni para Dios. O sea, yo la teoría esa, yo creo que al final, aunque no doblase, lo importante es que se metiese en el escudo del enemigo y si no lo mataba... Pesaba tanto, eso estorbando ahí. Sí, pero al final... el tema de que el pilum se volvía inservible es lo que dice Quesada, probablemente, que es que uno de estos dos vástagos que era de madera. Se rompía y entonces eso giraba sobre el otro vástago y claro, eso ya no... Pero ya no... el tema es que eso es una innovación que metió Mario, y lo cuento en el libro, lo que pasa es que después se dejó de hacer, por tanto no era tan frecuente eso. Bueno, aquí en cualquier caso tenemos al campamento de Cildá, que como vemos ocupa lo alto de la cumbre, tiene una planta de naipe, tiene una ampliación hacia noroccidental, hacia donde está el castro. De nuevo, no se sabe si es una doble línea defensiva orientada hacia el enemigo, que para evitar una salida. Y luego hay una ampliación hacia el sur, que no se sabe si es para cubrir toda la cumbre o para dar cabida a auxiliares, que es una hipótesis.
Hay una antena y justo al lado de la antena nos estuvimos excavando lo que Peralta pensaba que podía ser el pretorio, era un pequeño edificio con muretes de piedra, zócalo de piedra, aparecieron huesos de aceituna, tachuelas de cáligas a cascoporro y luego había también una pequeña vía praetoria que un tosco empedrado, más que nada para poder tener esa vía sin que se embarre por la lluvia, ¿no? Eran lajas en los costados y todo relleno intermedias de cascajo, de piedra suelta, ¿no? La verdad es que los restos cerámicos son muy escasos, alguna dolia para llevar aceite y tal, pero claro, esta gente es lo que llevaban recipientes metálicos sobre todo, ¿no? Sí. Y bueno, este es el campamento del cantón más pequeño, el que está hacia occidente, en ese pequeño collado. Y como vemos, pues tiene dos puertas en clavícula. Bueno, está hay un cortado. Sí, sí, lo veo. No, que lo deja un poco hecho mierda y varios hombres. Pero bueno, se ve que los campamentos más pequeños parece que tienen plantas ovales o circulares en la medida que te lo permite el terreno, que suele ser bastante abrupto, ¿no? Y luego estas son las cabezas de proyectiles de escorpio que han aparecido en la espina, ¿no? Lo más normal es que sean de punta piramidal cuadrada porque es más sólido. Es como una punta de flecha tipo Bodkin medieval, pero más recia, vamos. Bueno, estos son los restos del escorpio de Camín Real, Teruel, que es republicano, y se han hecho varias recreaciones. Y bueno, yo creo que todos conocéis un poco la artillería romana. Sí, bueno, aquí tenemos un programa, y de hecho de Teruel, hablando de Teruel, Rubén Saiz Abad, que es el encargado de Trabuchet Park, tiene réplicas. Y es de Teruel. Sí, sí, claro. Sí, conozco sus réplicas, yo he estado en su parque y he visto todas las réplicas que tiene, el del Scorpio y tal. Aitor Iriarte, que es un experto que ha publicado en Gladius y ha hecho varias réplicas, tiene también otras réplicas excelentes y ha hecho unas publicaciones extraordinarias o un trabajo de investigación fabuloso sobre artillería romana, ¿no? Bueno, en cualquier caso, para el que no lo sepa, la ballista era de torsión de mayor entidad, que es el que está arriba a la derecha, y arrojaba bolas de piedra. Veremos algunos ejemplos. No debían ir a mucha velocidad porque Flavio Josefo te dice que en el asedio de Jotapata los judíos lograban esquivarlos, pero los romanos lo pintaron de negro para que de noche no lo vieran llegar, porque eran de piedra caliza. Sí, sí. Bueno, pero también te dice que un proyectil de estos arrancaba cabezas, reventaba embarazadas y te hace unas descripciones muy, muy truculentas. Y luego está el escorpio, como el de Camín Real, que es de menor entidad, y este arrojaba virotes. Aparecen ambos, han aparecido ejemplos de ambos en estos campamentos de las guerras cántabras, ¿vale? En teoría, cada centuria de 80 hombres teóricos te lleva un escorpio y cada cohorte de 480 lleva una ballista. O sea, eso al menos en teoría. Luego lo nagro, que es ya la catapulta, parece que se difunde en época romana tardía porque parece que es una herramienta, o sea, es más sencilla de fabricar y requiere menos conocimientos de ingeniería. Por eso la Edad Media hay más de esos que... Sí, en época tardoantigua lo que aparece darse son más bien onagro, más sí, que... Sí. El mecanismo de torsión en Occidente no sobrevive en el Imperio Romano, vamos. Eso requiere pues unos ingenieros mucho más precisos. Y aquí hay un plano que ha hecho la web Regio Cantabrurum del barracón de la espina. En el extremo norte veis que el barracón es más, bueno, el cubículo es más grande, probablemente sea del centurión, y bueno, pues tenemos estas pequeñas divisiones que ya en los campamentos pues que se han excavado en el limes renano danubiano, pues ya vemos su versión, pero más estable, ¿no?
Normalmente los barracones de cada centuria están emparejados de uno con otro, serían las dos centurias que forman un manípulo y tienen un pequeño patio porticado, forman un pequeño patio, ¿no? Y en los extremos está el centurión donde se realizarían pues también labores administrativas, ¿no? Y dentro pues los legionarios de cada cubículo estarían en literas. Y bueno, estos son ejemplos de barracones, de distintos campamentos, que bueno, no, para no abundar demasiado. Y luego esto es junto al barracón, como ya digo, había un pequeño horno de fundición de mineral de hierro, estaba lleno de escorias y entre todas esas escorias apareció este pequeño camafeo, que a mí me hizo ilusión porque apareció en la cata de donde yo estaba excavando en ese momento, aunque no... No lo encontré yo, pero bueno, esto es pues un hallazgo un poco bastante interesante porque, como os digo, pues no suelen abundar cosas especialmente lujosas, ¿no? Y luego, como visteis con anterioridad, más al norte, una vez tomado el asalto, el castro de la Espina del Gallego, aparece el campamento de campo de las Cercas, que es doble. O sea, primeramente se construyó el segmento sur, que veis, como veis, tiene una forma de naipe bastante, bastante canónica, y luego se hizo una ampliación hacia el norte, delimitando ambos 20 y tantos hectáreas, creo que 22, 23, 24. Esto se ha entendido, o la interpretación que hace Eduardo Peralta, es que ahí se reunieron la legión que llegó desde la Bahía de Santander, que desembarcó la Legio Novena Hispana, ¿no? Y que este pudo ser el punto de encuentro entre ambas unidades, ¿no? Esto es una foto aérea del famoso vuelo americano de los años 50. Que está también en muchos sitios. Ya hablamos de ello en algún programa. Se ve la línea de Agar. Han aparecido una pequeña punta de no sé si flecha o de escorpio, a veces se confunde, y un glande de plomo. Es muy curioso porque, digamos, en época republicana los proyectiles que aparecen suelen aparecer en los campamentos romanos, suelen ser glandes de plomo. Y ya en Andagoste, en Álava, que es un... Bueno, es un campo de batalla de la década del año 30 antes de Cristo. Está datado por el material numismático. No sé si, bueno, los arqueólogos responsables de la excavación creen que es un enfrentamiento contra indígenas. Hay propuestas que es más bien respondería a algún enfrentamiento entre facciones romanas. En cualquier caso, ahí lo que aparece es mucho, mucho glande de onda. Pero ya en estos campamentos de las guerras cántabras aparece un gran número de proyectiles de puntas de flecha, que pueden ser de estas tipo piramidal, de hierro, o bien de tres aletas, ¿no? Que se llama de tipo escita, ¿no? Y esto podría darse que fueran auxiliares orientales que después de la victoria en Accio, pues empezaran a venir para acá. Algunas de las legiones vinieron del escenario oriental, pues ya sabes, el 31 de antes de Cristo, fue el 2 de septiembre, fue la victoria en Accio. Al año siguiente, pues la toma de Alejandría. Y bueno, pues una vez que eso se pacifica, Marco Antonio y Cleopatra, los pobres, se suicidan, pues trajeron tropas para acá, ¿no? Y podrían obedecer a esto, esta repentina eclosión de puntas de flecha que en el castro de la Loma, pues que han aparecido más de 1000, ¿no? Es una burrada, ¿no? Y en la Edad del Hierro peninsular, las puntas de flecha son raras, ¿no? Escasas, o sea, aparecen en el Valle de Guadalquivir, en España, sí. Probablemente por influjo púnico, fenicio, bueno, entonces... De hecho, el glande, en época de las guerras civiles, era muy habitual en batalla, es decir, cada soldado romano estaba entrenado en lanzar glande, no solo los honderos baleáricos, sino todas las tropas. Sí, Vespasio, probablemente reproduciendo un texto mucho más antiguo, habla de que en el libro primero de que a los reclutas hay que entrenarles en los proyectiles de arrojar ondas. Y de hecho hay un asedio romano bastante interesante donde se ve cómo
los legionarios en arcilla del suelo introdujeron el pulgar para verter plomo ahí y como si fueran moldes improvisados para la propia defensa. O sea, mientras estaban defendiendo el emplazamiento de un ataque germano, no me acuerdo el yacimiento en concreto, pero hay restos de esas evidencias de que mientras estaban defendiendo el enclave, estaban fabricando glandes simplemente con una cosa tan sencilla como hundir el pulgar en arcilla, ¿no? Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Bueno, aquí es un diagrama de los reutilizaciones que hay de los campamentos, ¿no? En el Monte Bernerio, como ya os digo, pues se deja este pequeño castellum en el noreste, en Santa María, San Marina, Ornedo, pues ese pequeño sector. En La Loma, que es un yacimiento que vamos a ver ahora, pues también se hace lo mismo, y en La Espina del Gallego, o sea, que toman el castro y dejan una guarnición. Uh-huh. Y luego están cómo se amplían estos yacimientos, estos campamentos, los campamentos realizados por los romanos ex novo, digamos. El Cincho, Cildá, que tiene esa ampliación, claro, datarla cuando son las obras, pues es bastante complejo, porque a lo mejor se hizo al año siguiente, un mes después, y el campo de las cercas, ¿no? Es muy interesante todo. Claro, en el caso de la poza, de los dos campamentos superpuestos, se puede deducir con bastante bien, porque da la casualidad que ha aparecido un material numismático, una acuñación, ¿no? Que es de época tiberiana, entonces eso te permite hacer esa precisión, pero muchas veces el material numismático, pues claro, son acuñaciones que pueden haber estado en uso décadas, ¿no? No te da una datación muy precisa, ¿no? Este es el asalto romano al castro de La Loma, que, bueno, voy a ir al mapa anterior, pero para que os hagáis una idea de dónde está, pero hay que ir bastante atrás. Pero bueno, está en la zona occidental del territorio cántabro, en la actual montaña Palentina. Aquí. Lo veis en la parte derecha de la imagen, ¿no? Está al lado de Santibáñez de la Peña, ¿no? Y podría ser esa línea de avance hacia el triple avance de Augusto, que esto que fuera la cuña. Es un yacimiento extremadamente interesante porque los arqueólogos empezó a excavarlo Eduardo Peralta y retomó los trabajos después Quechu Torres, que está excavando en el Bernorio y también en una villa romana que está en Aguilar de Campo, ¿no? Entonces, bueno, está pues, toda esta zona del norte de Palencia, está realizando este trabajo de investigación Quechu con Santiago en este caso. Y bueno, como vemos, es otro asedio a un castro indígena que tiene una muralla con un foso de 5 metros de profundidad hacia el lado sur. Hay un campamento mayor, que es el que se ve en la parte inferior de la imagen, que muestra dos braquia. Un braquium es una prolongación de las defensas, el águer y foxa, que puede servir tanto para circunvalar un yacimiento, en este caso va en dirección al río, puede servir para asegurar la guada, ¿no? El campamento de Curriellos, ahí en la Vía Carisa, en Asturias, tiene también un braquium, una prolongación de las defensas que parece que es porque hay una fuente allí para no estar expuesto a abandonar el campamento que da un ataque, ¿no? Si tienes aunque fuesen los esclavos de la legión por el agua. Lo que pasa es que también esta doble prolongación defensiva parece que va hacia la zona del río. Lo que está haciendo es, esa zona de ahí es una llanada y podría servir como una cierta circunvalación. Y luego hay dos pequeños castela al norte, al noroeste más bien, que Eduardo los llamó Castellum A, Castellum B, no sé, escocí demasiado darse un nombre. Y desde ahí parece que también se lanzaron proyectiles de escorpio sobre... Claro, todas estas rayitas que ha hecho el ilustrador es porque en esta zona de la puerta, en la zona sur, han aparecido más de 1000 puntas de flecha.
en torno de la puerta. Claro, serían auxiliares orientales y debieron de dejar a los defensores, a los pobres, como acericos, ¿no? Claro, y entraron por el único sitio fácil, ¿no? Aunque estaba el foso, era más fácil entrar por ahí. Luego todo el campamento, todo el castro, fue una vez tomado, fue incendiado y las defensas derruidas. O sea, el foso fue rellenado con el propio muro, con las piedras del muro, ¿no? Sí, y apareció material arqueológico ahí, incluido un fémur humano, le llamaron Pascual, los de la excavación, y también lo estudió mi mujer, ¿no? Pues parece de un indígena y debía de ser de... Lo único que se puede decir es que probablemente fue un varón y probablemente de bastante altura, porque hay tablas que... Pero bueno, que no seguro porque, bueno, podría ser una mujer alta, pero bueno. En cualquier caso, este yacimiento, el castro fue incendiado, dentro de las cabañas aparecen todavía restos de jamones que debían estar colgando. Es lo que los arqueólogos que lo estudian, por lo menos Santiago, pues lo llama el nivel pompeyano, porque ahí... Sí, quedó un poco tal. Y esto es el plano, ¿no? De los dos... Bueno, veis que está justo al lado de Santibáñez de la Peña, al otro lado del río, junto a la carretera. El campamento principal, el lager, se ve muy bien en su lado sureste. Luego hay una cantera al norte, que yo no sé si se acabará comiendo eso. El asalto al castro debió de realizarse por la zona de la línea roja. Y bueno, pues luego tienes estos dos castela que están, a mí me recuerdan un poco a un par de castela que estaban también en el Duero junto a Numancia, vamos, que también se, lo que dice Apiano es que construyeron dos pequeñas torres con rejas de hierro para que los numantinos no pudieran salir nadando o embarcando. Por el río, sí. Y bueno, esto recuerda un poco a estas dos castela o torres o campamentos de menor entidad de Numancia, porque ahí además hay un alto con una confluencia entre dos ríos. Bueno, es una, probablemente no tenga mayor importancia. Esta es la zona de la puerta y como veis de fondo está el lager. Y el arranque del brachium, del brazo este defensivo del campamento principal. O sea, esto se ve en esta foto bastante bien, ¿no? Sí, donde un poste de los de la luz. Y luego estos son pues dos proyectiles de pilum catapultario. Como ves, la punta está machacada, eso es seña de que está doblado. Bien duro. Pero se doblan, incluso los pilum de arrojar de mano, no los pilum de proyectil de virote de escorpio, vamos, cuando aparecen machacados, de que han sido arrojados, lo que aparece es que la punta aparece así, pero no la varilla o el vástago, sí. No aparece doblado, ¿no? Y luego estas puntas son de tres aletas, de tipo oriental, no tienen un emmangue tubular, como si tienen, por ejemplo, los proyectiles de escorpio, y es un vástago que va clavado al propio astil. Es muy parecido a las puntas de flecha que han aparecido en Dura Europos, que son del siglo III, vamos. Y en caso de que la flecha te entre en la carne, pues estás un poco jodido, porque si tiras del astil, pues la flecha se queda dentro, ¿no? Y bueno, una cosa muy interesante es esta... Es de fuego, ¿no? Sí, de fuego. Os enseñé una punta de flecha en un vídeo que tengo vestido de asturiano y mencioné este proyectil de escorpio que tiene esto de anillado para meter estopa con un material inflamable y es un proyectil incendiario, ¿no? O sea, es una cosa... Solo han aparecido tres en todo el Imperio Romano y uno aquí. Como digo, son hallazgos bastante interesantes. Estos son unas reconstrucciones de los de Dura Europos, de los virotes que tienen, pues, o sea, en lugar de emplumado tienen unas lengüetas de madera, pero bueno, ya veis un poco. El de abajo es el incendiario y el tercero de punta de escorpio incendiario, no sé dónde apareció, no me acuerdo. Y bueno, estas son puntas de flecha, también de la loma. Ya os digo que hay a millares y probablemente los furtivos con detector de metales se hayan ido más. Esto es un área, a la izquierda aparece un auxiliar sirio, ¿no? Tal y como muestra la columna Trajano.
Y luego ya lo que podría ser la línea de avance oriental está esto que parece que no, pero es un campamento romano, es la Muela. Está en el Duya, está muy cerca, bueno, cerca del pueblo de Soncillos. Es un yacimiento que es fabuloso porque, bueno, de hecho, cuando fuimos a excavar en el 4x4 te dejaban este bosque que sale de la esquina superior de izquierda, que es como un encinar, y ya no puedes llegar más y tienes que coger todo el equipo de excavación, echártelo a la espalda y subir hasta ahí arriba, ¿no? Lo que hacen, aquí hubo un poblado de la Edad del Bronce que no tiene ninguna relación con las guerras cántabras, pero después los romanos hicieron un campamento y cerraron el istmo. Estos son unos cantiles de caída a pico de No, eso 50 está bien metros. protegido, eso lo tengo yo. Cerraron el istmo con una fosa y un agger. Y dentro han aparecido mucho material, incluido bueno, esto es desde otra vista y veis cómo controlan todo este paso. No, pero aparte es que está ladeado el camino, es decir, pues no entraba el todoterreno, ¿no? Está como esa piedra, parece que está un poco inclinada, ¿no? Entre el material que ha aparecido están estos plomos de aquí, de la derecha, que son de groma, de una groma, que es un aparato que usaban los mensores para establecer. Sí. Se calculaban ángulos rectos, ¿vale? Y luego lo que hacían era descomponer el terreno en el plano en triángulos y cuadrados, cuya superficie y perímetro podían calcular según el teorema de Pitágoras. O sea que estos tíos. De Bueno, hay punto nueve. fíbulas de tipo indígena, que son como una evolución de los modelos celtibéricos, solo que ya, claro, esto, como en la propia Celtiberia ya estaba romanizada, estos tíos eran los últimos celtíberos prácticamente. Y luego, pues como veis, puntas de flecha y algún proyectil de escorpio. Hay un regatón de lo que parece un puesto de una tienda, aparecen clavijas de tienda, apareció bastante material numismático. Además, era muy sencillo de encontrar. Lo que parece el remate de la funda de un pugio era muy fácil porque no tenía potencia estratigráfica este yacimiento. O sea, que quitabas el césped y tenías un palmo de tierra antes de llegar a la roca madre, ¿no? Entonces, era muy fácil y muy rápido de excavar. Y bueno, pues aparecieron estos proyectiles de escorpio también. Y luego. A ver, lo que hay es que recientemente en este libro que os he enseñado, en torno al Duya, parece que hubo un episodio de las guerras cántabras, pero ya bastante tardío y han aparecido estos proyectiles de ballista, de las catapultas de torsión ya de mayor entidad. Y el material numismático que han aparecido del año 24-22. O sea, que ya nos está apuntando a que debió de ser todo esto de las campañas más tardías, Hubo las ¿no? rebeliones después, posteriormente también, ¿no? Sí. A ver, en el año 25, lo que ocurre fundamentalmente es que después de la batalla de Bérgida, los cántabros derrotados en Bérgida huyen al Monte Vindio, que es una montaña que podría ser Peña Prieta, al sur de los picos de Europa. Hay campamentos, luego os enseño. Y luego después está el episodio de Aracilum y a partir de ahí se rinden los cántabros. Es lo que se llama deditio, una rendición formal. Entonces, Augusto regresa de Tarraco, llega a Cantabria. Y acomete una serie de medidas administrativas y empecé un poco a poner en orden todo esto. Posteriormente, en el año 24, bueno, los astures han tenido su guerra, que ahora pasaré a explicar, pues en el año 24 lo que hay es una emboscada, o sea, los cántabros ofrecen o deben entregar trigo y alimentos a guarniciones romanas durante pues el cónsul es Lucio Emilio Lépido y lo que hacen es una emboscada, es una encerrona, les tienen una trampa bastante traicionera, exterminan a la gente, a los soldados romanos que fueron a recoger el tributo y bueno, se inicia otra rebelión en Asturias y en Cantabria y bueno, lo que hace Emilio Lépido es pues corte de manos.
e incendiar poblados y demás. Hay que tener en cuenta que según la legislación y el derecho de guerra romano y que estaba a uso en toda la cuenca mediterránea, una vez que tú te has sometido formalmente, claro, es traición, que sí. Y violas el pacto, pues ya las medidas suelen ser brutales, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos en el 25, aunque sea nominalmente, Astures y Cántabros ya están sometidos. A partir de este momento, a partir del 24, lo que hay son rebeliones. Y de este momento la guerra parece recrudecerse aún más. Las medidas disciplinarias o punitivas que realizan los mandos romanos son brutales y yo creo que obedece a esta lógica. ¿No? Y no, esa lógica yo lo sé en otro entorno, ¿no? En América, la conquista de América, que se aplicaron las leyes de las partidas y las leyes también romanas, del derecho romano, era esto, es decir, cuando era la guerra de conquista no se producían estas cosas porque estaban, bueno, era una guerra de conquista y él defendía su casa, ¿no? Pero cuando se hacía una rendición y se hacían vasallos del rey, en la rebelión se aplicaba la traición. Y de hecho, claro, en la famosa guerra chichimeca se produce ese debate en profundidad. Claro, la distinción que hacen los romanos, vi entre conquista violenta y de ditio, que es rendición, que es lo mismo que hacen los griegos como homologia y catacratos, y los árabes o los musulmanes como sulan y anguatan, como ya expliqué en el otro vídeo. Entonces, a partir de ahora es esta lógica, ¿no? Entonces, en el año 22 se produce una nueva rebelión cuando los astures se rebelan contra su gobernador provincial y los cántabros se alzan también contra Cayo Furnio, que es el suyo, ¿no? Y es cuando se ocurre el episodio del Mons Medulio, o sea, el Monte Medulio, que es que los romanos asedian a los cántabros, los rebeldes, se refugian en una montaña muy alta, dice Dion Casio. Los romanos construyen un aparato de circunvalación de 23 kilómetros en torno a su base y cuando van a atacar los cántabros se suicidan con el puñal o con el tejo, porque es llevaban siempre un veneno, dice Estrabón, consigo en una bolsa extraído del tejo, ¿no? Entonces, bueno, este es el único ejemplo de circunvalación que habría, pero sí. Todavía no hay hipótesis de qué yacimiento arqueológico podría ser el Monte Medulio, ¿no? Y por último, ya en el año 19, los prisioneros cántabros que habían sido esclavizados, pues matan a sus dueños y regresan a Cantabria. Esto ya parece una rebelión tipo la de Espartaco. Se hacen fuerte en unos lugares y ya la guerra se vuelve muy dura, porque lo que dice Dion Casio es que una legión perdió, probablemente la primera Augusta, perdió su apelativo Augusta, porque les arrebataron el estandarte, ¿no? O sea, debió ser una victoria, o sea, una derrota ya de entidad, porque para qué. Sí, para que te quiten el águila, vamos. Tiene que haber sido una escabechina, el asalto a un campamento con éxito o una emboscada de cierta entidad, pero lógicamente para que. O sea, el águila era un símbolo sagrado para la unidad y bueno. Pues es algo realmente excepcional. Yo no conozco muchos ejemplos de pérdida de águilas. Y de hecho, en la propaganda augustea, en Reges Tae y en el propio escultura Augusto ad prima porta, pues salen. Claro, Augusto recuperó una serie de águilas que había perdido Craso en Carras, creo recordar. Y las que de Cantabria y otras más, ¿no? Entonces, entre la propaganda augusta del Reges Tae, que es una inscripción que hizo reproducir por todo el imperio, pues él se atribuye el haber recuperado estas águilas perdidas y una de ellas pues fue en este escenario, el escenario cántabro, ¿no? Y es entonces cuando tiene que llegar el Terminator, Marco Vipsanio Agripa, mano derecha, con permiso de mecenas de Augusto, a resolver la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, este es el retrato del Louvre con una recreación de cómo debía ser él. Bueno, tú ves el retrato en el Louvre, el tío tiene una pinta de púgil que tiene Mike Tyson. Sí, sí, verdad que sí, sí, sí. Que no veas. Pero bueno, era un tío muy inteligente, un general extremadamente capaz. Le quita el apelativo a la Legio Primera Augusta de Augusta.
Y es cuando se hacen crucifixiones en masa, ¿no? Pues bueno, Estrabón te dice que los cántabros, un loco heroísmo de que estando en la cruz, pues entonaban el peán, que el peán es el himno, son cantos de guerra que Guerra, hacían los griegos, ¿no? Estrabón es griego y extrapola, ¿no? Y sí, el porque el peán. peán es griego, sí, es un cántico bastante cíclico, más. Sí, cuando la falange cargaba contra el Sí. enemigo, cantaba el peán en lo que se llamaba oscismos, el choque frontal, ¿no? Entonces, bueno, y con esto terminaría la guerra cántabra, la guerra asturcántabra. Lo que pasa es que, bueno, como ya he dicho, no he hablado mucho de Nos los falta la Astures parte de Astur. y lo voy a hacer ahora, ¿no? Entonces, bueno, espera, mientras. A ver, en el año 26, mientras Augusto está intentando someter el territorio cántabro en el avance infructuoso en tres columnas, probablemente hacia el otoño lo que hacen los astures es atacar tres campamentos que habían montado los romanos a lo largo del Esla, que es el Astura, el río Astura, el que les daba nombre y que era como la frontera natural, ¿no? Lo que dicen las fuentes es que no era algo propio de bárbaros y en verdad es una maniobra que demuestra el conocimiento estratégico de los pueblos indígenas, ¿no? Porque primero dicen que bajan de las cumbres nevadas, eso significa que llegaron las tribus transmontanas desde más allá de la cordillera, probablemente a apoyar a los astures cismontanos que estaban en la zona de la meseta. Y claro, este triple ataque era para que las tres legiones que estaban acantonadas no pudieran apoyarse entre sí y al mismo tiempo demuestra que lograron reunir un contingente considerable, porque claro, cada legión pues serían 4.000, 5.000 hombres, unos teóricos 5.000 hombres, nunca estaban al completo, pero con auxiliares podían llegar a doblar ese número, ¿no? Entonces demuestra un gran conocimiento estratégico, un cierto autoridad unificada, una capacidad por consejos tribales de unirse y desarrollar una estrategia, porque claro, mientras tanto están los cántabros luchando y de hecho se ve cómo hasta cierto punto, como ya has puesto, pues cántabros y asturos operan de una forma más o menos coordinada, o cuando menos cuando uno se rebela, el otro pues hace lo propio. Entonces, bueno. Vamos, hay que alejarse de esta imagen de pueblos bárbaros divididos y de que las guerras Astur-Cántabras fueron ir tomando castro por castro. O sea, lo mismo en la batalla de Bérgida. En el castro de el campamento de Castillejo tiene 44 hectáreas de superficie. Puede albergar a tres legiones. O sea, el contingente. Y claro, los romanos estaban acostumbrados a vencer en una infinidad numérica de hasta 3 a 1. Entonces. Sí. Vamos, hablamos de ejércitos de entidad, no solo en la típica guerrilla hispana, probablemente ejércitos formados por una infantería de línea, de Scutati. Vamos, hay que alejarse de esa imagen de Curro Jiménez y el Algarrobo, que Sí. ha sido un poco pues, la maldición en general de todos los distintos episodios de la conquista hispana, ¿no? O sea, cuando te está diciendo Polibio Topomaquia, guerra sobre el terreno. Estamos hablando de que, bueno, joder, Viriato movilizaba decenas de miles de hombres, igual que los numantinos. Entonces, bueno, para mí es importante hacer hincapié en esto, ¿no? No obstante, está los brigaecinos, una de las tribus más en contacto con los romanos, delataron esta maniobra. Son un pueblo que vivía por la zona de Benavente. Y claro, probablemente ellos se verían más expuestos a cualquier A cualquier acción punitiva combate que romana. haya por ahí, le darán unos a otros, sí. Claro, esto pasa también pues, en distintos episodios de la conquista de la Galia, de Germania, y bueno, es también lógico. Entonces, lo que hace Casio Antistio es pues, una maniobra que les derrota a los astures y se refugian en la ciudad de Lancia y la toman al asalto. Y los hombres estaban ya, los legionarios estaban enajenados, querían incendiarla, y lo que hace Cayo Antistio es convencerles de que no lo hicieran, que mejor les servía estando la ciudad pues incólume, ¿no? Y esto probablemente sería en los eventos del 26.
Al año siguiente, en el 25 probablemente, se inició lo que es la conquista del territorio transmontano con dos líneas de avance. Uno por la vía Carisa, que es una vía de la que ya hablé en el vídeo de la conquista islámica y que a partir de ahí habría una calzada. Probablemente habría almenaras para hacer señales lumínicas y bueno, pues toma el nombre de Publio Carisio, de este legado, precisamente, el legado de la Lusitania, ¿no? Y acaba desembocando en el Castro de Noega, que es donde junto a él se fundaría Gijón, ¿no? Sí. La ciudad romana Gijón. Y más a occidente, pues hay otra línea de avance por el Camino de la Mesa, que también ha dejado otros rastros de campamentos romanos y es otro camino donde, bueno, tuvo lugar la batalla de Lutos en el 794. O sea, son dos vías. De hecho, dirige a la desembocadura en Nalón, donde estaba Pravia, que fue capital del reino Astur también. Claro. Probablemente, a ver, estas vías estarían en uso desde la Edad del Hierro como mínimo. Sí, sí. Lo que pasa es que los romanos le harían unas infraestructuras viarias un poco más. Al igual que lo de la Sierra del Escudo, como vemos, la vía Carisa pues va por lo alto de la sierra y tienes el campamento de Llaguezos y el de Curriellos, ¿no? Que son pues campamentos que han sido excavados por Jorge Camino, ¿no? Y aquí un poco vemos cómo va por lo alto de estos cordales. Uh-huh. Aquí está el Homón de Faro, que es una fortificación que las dataciones radiocarbónicas te dan en finales del siglo VII, principios del VIII y parece relacionado con la conquista islámica. Fue, al igual que, por ejemplo, la Loma, el Castro de la Loma, las defensas fueron derruidas por quien asaltó esta fortificación, o sea, yo creo que en ese caso fueron los árabes, ¿no? Entonces, claro, en un principio Jorge Camino, pues en su obra inicial interpretó que esto era una defensa de los astures protohistóricos contra este campamento romano. Ahora sí. Sabemos que no, y que el campamento de Monte Curriellos, pues bueno, debió de ser un campamento de paso para acceder hacia el norte, hacia la Asturias transmontana, aquí lo vemos, ¿no? Esta es la prolongación de brazos que comenté, que es muy parecida al campamento del Castro, que asedia el Castro de la Loma y que es probable que fuera para el tema de la Guada. Tiene un triple perímetro defensivo, han aparecido bastante material arqueológico, pues las inevitables clavijas de tienda, una dolabra, un zapapico romano. Y bueno, pues aquí veis donde está señalado la fuente del Valum con los Brachium. Bueno, la verdad es que a lo mejor hubo algún episodio militar, bueno, habrá que verlo. Y luego ya en el Camino de la Mesa están estos otros dos, Castra Estiva, Balbona y el Mouro, que como vemos son muy próximos, no han sido excavados y bueno, pues unas excavaciones aportarían alguna datación más, ¿no? Pero bueno, están en la otra gran vía para acceder a la Asturias transmontana, que es la vía de la Mesa, ¿no? Y luego por último ya pues de una forma más reciente, pues como ya dije, en Peña Prieta han aparecido dos campamentos, el del Collado de Bistrio y el de Castronegro, que es probable que pudieran estar relacionados con el episodio en Montevideo, porque bueno, José Ángel Hierro y Enrique González Cuenca, que son los arqueólogos que los han descubierto estos yacimientos, pues bueno, ellos estudiaron el libro de Montería de Alfonso XI y citan que una de esas montes le llaman Vindonei, o sea, que podría ser una evolución de Vindio, ¿no? En cualquier caso, general, Vindio procede de Vindos, del celta Vindos, que significa blanco, y pues normalmente se ha identificado con los picos de Europa en general, porque, bueno, pues unas moles de roca caliza que se ven desde kilómetros de distancia y
pues suele estar nevado en invierno y a principios de primavera. Entonces, bueno, podrían ser los picos de Europa de forma genérica o también el macizo de Peña Prieta, que es lo que se ve desde la vertiente meseteña, ¿no? Y estos yacimientos podrían estar en la relación, están más al norte del Castro de la Loma. Y bueno, se han establecido hipótesis de que el Castro de la Loma pudiera ser Bérgida. Bueno, está todavía todo mucho por investigar. Hay más de 60 campamentos romanos de campaña que se pueden, pero claro, se ha excavado un buen número, pero todavía queda bastante trabajo que hacer. No obstante, en el año 96 solo teníamos los textos y toda esta guerra cántabra estaba sumido como en un halo de leyenda, ¿no? Sí. Y todo eran conjeturas en base a la toponimia que no llevaban a ninguna parte. Y ahora ya tenemos un registro arqueológico, como veis, que he apuntado lo más señero, pero que es considerable, ¿no? Y en el caso del avance de la columna central del territorio cántabro es que solo hay que seguir la línea de puntos prácticamente. Claro, no menciona otros castros que han sido detectados por LIDAR o por foto aérea que hay que confirmar, ¿no? Una puerta en clavícula parece un indicador bastante fiable de que es un campamento tardorrepublicano, sí. O alto imperial, pero bueno. Pero si no encuentras más que la fos, podrían ser fortificaciones de otras épocas. Pero bueno, a veces en estos yacimientos en superficie aparece material numismático, cerámico, y te permite confirmarlo, pero por ejemplo, hay algún yacimiento que no está nada claro, ¿no? Y como veis, hace años había... En este libro, que es Castros y Castra de Cantabria, que es una monografía bastante extensa, pues Jarramaya se le había otorgado que podía ser una turris romana, y es posible que tenga un origen romano tardío, pero hay dataciones de que se utilizaba como fortificación en la tardo antigüedad. Todo esto tiene que afinarse bastante, ¿no? Aquí, como colofón, pues están una serie de monumentos, el triunfo. Sí, los trofeos, ¿no? Que se pusieron los Pirineos algunos, ¿no? Bertrand de Comines, mi francés es patético, pero bueno, Eduardo Peralta lo identificó como un posible triunfo sobre Galia, Germania e Hispania, estando representada Hispania como esta mujer cautiva, ¿no? Y con una representación de los típicos espolia. En otro caso, este arco de triunfo, pues vemos que aparece una falcata, ¿no? Y esto es un arma que se asocia mucho con Hispania. Podría ser un cántabro porque la cronología del arco coincide con esta época augustea. La falcata es un arma que aparece más en otras zonas, que más en el sureste peninsular, y a medida que te alejas de ahí ya es muy rara, ya incluso en Celtiberia es un arma rara, incluso en territorio ibérico de la actual Cataluña pues es mucho más frecuente la espada de Laten. Su aparición se ha identificado como que es un arma típicamente hispana, ¿no? Y sí, que podría ser, porque también aparecen las acuñaciones de Publio Carisio, ¿no? Aquí tenemos una serie de monedas que se han hecho conmemorativas donde aparece el típico espolio, aparece una lanza, aparece una falcata, como veis, una caetra, y luego está el famoso hacha bipenne, que por ejemplo Silio Italico, un poeta que escribió un Guerra Púnica, es un poema sobre las guerras púnicas que está cuajado de excesos literarios y licencias, te mete un caudillo cántabro que se llama Laro, que es un personaje ficticio, que es un poco para darle más empaque, pues te mete un malo, que es un cántabro, que en esa época eran bastante famosos, y te lo pone con un hacha de doble filo, ¿no? Y luego está un puñal que parece un puñal, pues yo qué sé, de filos curvos, o un puñal bidiscoidal, bueno, tiene tres volutas. Y luego este tipo de yelmo que se ha identificado como tradicionalmente como un yelmo de tipo corintio griego, pero ahora
ahí los del proyecto Mauranos, bueno, ya los ya ha mencionado José Ángel Hierro y Enrique Gutiérrez Cuenca, pues dicen que a lo mejor podría ser un yelmo de tipo italo-calcídico, estos que han aparecido en Celtibérica, que es como una adaptación celtibérica de este yelmo griego ya más tardío, ya de época helenística y tal. Entonces, bueno, es un poco lo que da de sí las guerras cántabras, y he resumido lo más señero, ¿no? Yo digo, quien quiera una síntesis más pormenorizada está esta monografía, y luego el ejemplar de Despertaferro, yo creo que es lo mejor que hay con el aparato gráfico. Está muy bien explicado, la verdad que sí. Y bueno, pues esto es un poco lo que es. Los que yo he querido centrarlo más que nada en el tema de castramentación militar. Es una forma interesante, Yayo, para ir conociendo, vas avanzando y se va viendo todo el sistema de fortificaciones y vas contando cómo fue el avance. Al final es una buena forma de contar la guerra, ¿sí? La contaste toda viendo cada uno de los puntos del avance. Está. Sí, luego... Bueno, tengo por aquí, hay un artículo de Isaac Moreno, Galo. Si nos ve Isaac, es una joya, bueno, todo el trabajo de Isaac Moreno, pero bueno, lo tengo aquí impreso, podéis bajarlo en PDF en su web. Es una maravilla esto, y es fundamental para este tema, ¿no? Tenemos la suerte de que Isaac, pues, no solo ha hecho una revolución en el tema de las calzadas, sino en tema de ingeniería romana, ¿no? Sí. Yo, como digo, cuando estuve colaborando en la medida de mis posibilidades, yendo de forma esporádica a las excavaciones a echar una mano, pues me impresionó muchísimo todo este aparato de ingeniería romana que se había desarrollado, porque luego están las calzadas, que es lo que viene después y tal. Y bueno, pues lo quise desarrollar en esta novela, que el protagonista es un ingeniero militar, que además es artífex, es arquitecto y escultor, y bueno, la verdad es que es extremadamente interesante. Yo, si tenéis oportunidad de leer este artículo de Isaac, es muy recomendable para entender los entresijos y lo que suponía todo este trabajo de topografía. Aquí, Pax Romana. Que me tengo que poner a él cuando acabe el que estoy leyendo. Voy a saltar este, que me acaba de entrar la gana. Ya te haré un examen. Sí, sí, sí. Bueno, tampoco te pases, que no tengo tiempo a memorizar ya. Pues vamos a las preguntas, y yo a ver qué preguntas hay aquí de la gente, que hay bastantes. Voy a escoger algunas, ¿Se encontrará alguna vez el Monte Medulio y su foso de circunvalación de 15 millas con las nuevas técnicas como el LIDAR y el vuelo americano de 1956? Es probable. A ver, hay zonas que son bastante boscosas donde todavía no se ha prospectado. Por ejemplo, el oriente de Asturias es un territorio donde no la edad del hierro no se ha tratado mucho. Yo creo que porque a los arqueólogos cántabros les pilla fuera de la comunidad, y a los asturianos les pilla fuera de lo que era la Asturias prerromana. Sí, porque hay que recordar que la Asturias antigua llegaba hasta el Sella. El Sella hacia allá era Cantabria, ¿no? Si no recuerdo bien. Sí, también, bueno, más o menos. No ha aparecido mucho castro allí, porque la población, pues, parece más bien dispersa en pequeñas aldeas, ¿no? Sí, como las del Valle de Güeña, Corao y demás. Siempre se ha especulado que los badimienses, que es la gentilidad cántabra que habitaba ese territorio, los organomescos ya la zona costera, pues podían tener una pues, se habla incluso de una especie de nomadismo, de transhumancia por los ganados y tal. Bueno, eso se ha refutado. Probablemente, sí, como ya comenté antes, hay poblados como este de Corao, junto al Güeña, el río Güeña, o también el Alto de Gurugú, que ya he comentado, en Cantabria, pues es probable que la... Pero bueno, esa zona sigue sin estar muy, desde mi punto de vista, muy
muy prospectada en busca de temas de las guerras cántabras y todavía hay muchas zonas, ¿no? Entonces, bueno, puede aparecer o puede ser alguno de los yacimientos que ya tenemos como el de la Muela, toda esta zona del Puya, que eso es una zona que es una pasada, porque son montes enormes rodeados de farallones rocosos, hay algún castro que controla esa zona de paso. Yo cuando estuve ahí excavando, es una pasada porque ahora hay unas aerogeneradores y tal, pero en esta época no se veía nada anacrónico, o sea, es como si estuvieras hace 2000 años allí, bueno, veías el envase del Ebro, ¿no? Pero bueno, entonces, vamos, que todavía hay mucho que cortar, ¿no? Se ha avanzado muchísimo en estos últimos 25 años, pero vamos, no sé, con LIDAR desde luego están saliendo, no solo en Cantabria y en Asturias, sino sobre todo en Castilla y León y en Galicia, últimamente están saliendo muchísimos yacimientos que tienen pinta de ser época romana, porque se ajustan a la forma de naipes, en algún caso tienen esta puerta en clavícula y bueno, no tienen por qué ser de las guerras cántabras, sino de la conquista romana de territorio galaico, sino también de guarniciones que se quedan posteriormente ahí, porque hay muchos pequeños destacamentos. Claro, allí en Astúrica, en León y en Herrera de Pisuerga no entra. De hecho, Herrera de Pisuerga el campamento en sí no tiene la extensión para que esté acantonada una legión y probablemente en Camesa de Rebolledo hubiera una guarnición porque ha aparecido lo que parece el asa los cubrenucas de los gálico imperial, que es este de aquí, tienen atrás un asa. Y ha aparecido uno de esos en Camesa Rebolledo y una pequeña inscripción que pone Leg. Entonces, es probable que junto al Monte Ornedo, donde está el campamento este pequeño de Santa Marina, donde apareció el pugio este tan bonito, damasquinado, pues probablemente por ahí pudiera haber un vexilatio. O sea, parece que a lo largo de toda esta vía eje de comunicación pues se montarán Turres y Castela, campamentos menores. Entonces, pero bueno, a lo que iba, sí, en teoría, claro, un ager y una fosa, una obra de circunvalación de 23 kilómetros, eso tendría que detectarse con el LIDAR. Lo que pasa es que muchas veces aparece muy, muy, muy alterado, o sea, aparecen pequeños fragmentos, como ya habéis visto alguna ortofoto o foto aérea que os he pasado, pero que he compartido ahora, pero en general muchas veces los yacimientos no te aparece un fragmentito de ágrifos aquí, otro acá, no es. Hay una pregunta que cuando aparecen los campamentos romanos en forma de naipe y con esquinas redondeadas. A mí me suena que ya en la época de los reyes había la obligación de hacer campamentos, pero es que me suena esto, me suena. Bueno, es que ya los asirios. Sí, por eso. Es que, por ejemplo, lo que te dice Isaac Moreno es que en conferencias es que el sistema de calzado romanos es probablemente proceda de Oriente Próximo. O sea, son muy similares a las persas y tal. Los griegos parece que podían. Claro, lo que tienen los romanos en realidad es que, como te digo, son sistemáticos y tienen esa forma de naipe que los griegos no tenían. De hecho, lo que dicen las fuentes grecorromanas, y eso Polibio, que era griego y conocía muy bien las dos formas de combatir, porque era, ya sabéis que fue rehén con Escipio Emiliano, entonces claro, estuvo en la campaña del 133 de asedio de Numancia y él era militar, conocía muy bien la forma de combatir de griegos y de romanos, pues él destaca que los romanos siempre, en la medida de lo posible, utilizarán la forma de naipe, de tal manera que daba igual, o sea, si estuvieras en la Galia o si estuvieras en Numidia, que siempre tu campamento iba a ser igual. Y para hacerlo, cada uno al llegar sabía lo que tenía que hacer. Sí, ir directamente a todos los sitios. Cualquier campamento recién creado a un legionario le resultaba familiar. Y eso no lo hacían los griegos. Entonces,
parece que ese énfasis sí. Luego lo que pasa es que ya en época bizantina lo que te están los tratados a partir del Strategikon es que copian un poco la disposición, pero es circular. Claro, ya las tiendas son de tipo ávaro, que son estas tiendas de planta circular y cada contubernium comparte tienda y tiene una disposición muy similar, porque claro, son circulares, pero luego tienen una vía, o sea, son dos vías que se cruzan, que van de una puerta a otra, cuatro puertas, dos vías que se cruzan, en el centro está el pretorio y tal. Vamos, son sistemáticos los romanos y cronológicamente. Ya veis que las medidas que te está dando el Septuaginio en el siglo II después de Cristo y la disposición es plenamente aplicable a lo que ya había en época Augustia. Y es una evolución de las descripciones que te hace Polibio en su famoso excurso y que son constatables con los campamentos que excavó Adolf Sulten en torno a Numancia, ¿no? Entonces, pues hay una continuidad. La profesionalización del ejército y el paso de la legión manipular a la articulada en cohortes modifica. El hecho de que, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, la primera cohorte pasara a ser doble, pasara de tener 480 hombres teóricos, pasara a tener 800, altera la forma de los barracones, pero por lo demás hay una continuidad. O sea, datos de un siglo te sirven para tres siglos anteriores. Los tíos eran sistemáticos y si algo les funcionaba, ¿por qué no? Bueno, hay muchas preguntas. ¿Caristios, Autrigones y Vascones eran aliados de Roma? Parece que sí. Que sí, bueno, de hecho hay... La guardia personal de Augusto eran vascones, de hecho. Bueno, antes de que fueran germanos, pero en un principio es lo que dice Suetonio. Sí, parece que están estos en la órbita. A ver, todos estos pueblos tenían sus rencillas y, claro, los eduos eran prorromanos pues porque tenían sus piques y sus hostilidades con otros pueblos de su entorno. Y además los eduos estaban muy involucrados en el comercio del Mediterráneo que iba de productos mediterráneos a través del Ródano y tal. Pero bueno, que parece que los vascones, de hecho, no sé si Calagurris era una ciudad que en principio se cita como Verona y luego pasa a ser vascona y se ha interpretado como que es una cesión que le dan los romanos a sus aliados, ¿no? O sea, que parece que... Pues igual que hacen los españoles en América con los trascaltecas y los chiconacas, ¿no? Claro, aprovechan todas las rivalidades preexistentes para tener auxiliares y bueno, pues sí, parece que autrigones, bárdulos, caristios y vascones sí que podían estar más aliados de Roma. De hecho, Pompaelo pues, la fundó Pompeyo y sin ninguna campaña militar que fuera reseñable. ¿Cómo se llama su conferencia en el MAN? Es para buscarla en YouTube. No, en el MUPAC, en el Museo Arqueológico. Si pones MUPAC y Yeyo Balbás en YouTube, yo creo que saldrá. Pero sobre el Pugio. Hay dos Pugiones en el Museo Arqueológico de aquí, de Cantabria, sí. O sea, en Santander. Y de una conferencia sobre ambos. Uno es ya tardío, del siglo III, y este otro. Sí. Hola Paco. Soy del norte de Galicia. Durante el verano predominan los vientos del suroeste que llevarían a Bretaña y a la corriente del Golfo que baja por la costa. Vale, ya está. Ahí tenemos ahí. Digo, porque que si, era lo que te comentaba yo, de que atajaban... Y el viento... Mira, ¿ves esta casa? Sí. Esa pared de ahí atrás... Esto es una casa independiente. Esa pared de ahí atrás da al noroeste y tiene como unas... Aquí se ponen como unas tejas en las fachadas de la caja para hacer como un tabique aislante entre el viento noroeste y... Yo no sé cómo será en Galicia. Aquí el viento... Noreste lo llamamos gallego directamente y el gallego es el dominante hasta el extremo que las casas siempre están orientadas, la fachada al sureste y en el caso de esta, o sea, solamente la única ventana que verás es un ventanuco que no sé si se ve desde aquí. Sí, lo veo, sí. Es un ventanuco que está ahí atrás
Y el resto es, y tiene un aislamiento que son como unas tejas que separan la fachada para crear como una cámara de aire. O sea, sí. Entonces, aquí, no sé en Galicia, vamos, pero aquí desde luego, y yo creo que en Asturias y tal, es... Sí, pero claro, ahí no, porque a lo mejor les pilla la corriente, sí, que a lo mejor, claro, por la gira, mira, baja de Francia. Mi mujer es médico forense y estuvo trabajando muchos años en Castro y les llegaban ahogados de Vizcaya. Sí, no, porque la corriente baja de Francia, se mete por País Vasco, Cantabria, pero a lo mejor al llegar a Finisterre sube para arriba. Y si tú vienes, es que yo lo leí hace tiempo también en una cosa de... A ver, si en el Cantábrico tenemos las temperaturas que tenemos es porque nos llega la corriente del Atlántico Norte, del Mar del Norte. De hecho, bueno, es que de hecho en Estados Unidos ocurre justo lo contrario, que es que como la corriente les llega desde el Golfo de México, pues tienen una temperatura más agraciada, vamos, yo no sé. Luego todo esto hay subcorrientes y tal. No, porque en general, cambia. Todo el Atlántico Norte... No, vamos, en el Golfo... sí, el Golfo es así, pero en la zona de Nueva York, que está a la altura de Lisboa, hace más frío porque les baja un chorro de arriba, de agua fría, creo. Nueva York está a la altura de Lisboa y hace mucho más frío. ¿Se ha encontrado algo en el Bierzo de esta época de guerras turcántabras? Sí. El Bierzo, sí. Vale. El Bierzo. Ah, estás buscando las corrientes. Vale. Sí, vamos. Bueno, yo lo estoy viendo. A ver, ¿qué me hiciste? Yo es que me suena que Nueva York viene de arriba. Espera. A ver si me sale la jugada. Es que Nueva York está justo en una corriente de Labrador. En la corriente de Labrador. No sé. Bueno, me he bajado un archivo de internet, pero bueno, yo creo que cualquiera lo puede encontrar. No sé, bueno. Es que depende. En la de... Sí, lo sé cuál es. Lo que pasa en Nueva York, que creo que depende cómo les venga, si les baja la corriente de Labrador, y deriva la del Golfo un poco. Y es por eso hace frío allí. No consigo... No consigo compartir esto. El apoyo. Es que depende del mapa. Hay varios mapas y en cada uno la zona del Labrador la pone distinta. Pero a mí me suena, ¿eh? Eso lo leí en algún sitio, ¿eh? Habría que buscar corrientes menores o algo así. Y no, es lo que dice él. Él dijo en verano. Es que claro, cambia... Ah, cambiaste la pantalla. Espera. Sí, pero a ver, el rollo de las corrientes es por la rotación terrestre, vamos. El efecto Coriolis afecta, sí, al agua en el hemisferio norte, sí. Entonces, no. Pero al viento no. Que, es que el viento, yo eso me... O sea, es un tema complicado. ¿Qué estás cambiando? Sí, mira, fíjate la corriente de Labrador, cómo se mete para Nueva York. Sí, pero vamos, quiero decir un poco, veis, ¿no? El giro en el sentido de las agujas del reloj, vamos. Sí. No, eso sí. Y ante las islas británicas lo que hace es pues tirar hacia abajo, no sé. Sí. Pero al parecer puede que aunque la corriente marina sea para un lado, el efecto del viento sea distinto, porque el viento, si no recuerdo mal de geografía, tiene que ver con las altas presiones y las bajas, ¿no? Entonces, baja, de la alta a la baja, pero con el efecto Coriolis, el viento no va en razón. A ver, yo no sé en Galicia, pero aquí te aseguro... A ver, para hacer fotos nítidas, aquí tienes que esperar el viento sur, porque es el viento que llega de la meseta y en Cantabria no puedes hacer fotos de paisajes buenas porque tienes mucha bruma, hay mucha humedad ambiental. Entonces, todas las montañas, el paisaje lejano se ve siempre brumoso, se ve siempre como con un velo deslavazado, ¿no? Entonces, para que no te pase, tienes que esperar a que haya viento sur y que sople viento sur y tirar para... y aprovechar que ese aire que te llega de la meseta es seco.
Y yo he hecho fotografía. Y bueno, para que te sople el viento adecuado. Ya, pero Galicia, yo creo, pero yo creo que eso es de lo que estamos hablando ahora. En la zona de Galicia, como no tiene la cordillera cantábrica, en la zona de Sanjenjo, toda esa zona de Viveiro, por ahí, en verano hace mucho más calor porque no hay nada que interrumpa el viento del sur. Y es a lo mejor lo que dice él, que claro, si él vive en la zona de Coruña, Finisterre... A nivel práctico y de salir con Snipes a vela y de amigos surfistas. Claro, el viento sur es lo que te hace que te ricen la ola y que tengas un oleaje más... No, pero eso es en el Cantábrico, ¿no? Sí, en el Cantábrico. Sí, no, pero vamos, yo no sé en Galicia, pero aquí, una vez que te metes ya de Asturias hacia Oriente, el dominante es de viento, norte, noroeste y corriente hace el arco de la bahía del Golfo de Vizcaya. No, no, que sí, que estoy contigo, pero lo que pasa es que es lo que dice, si él sube el Atlántico y tira hacia arriba, si metes al Cantábrico, eso puede ser. Pero yo en los barcos de los de antes me extrañaría que lo hiciesen, pero bueno, no sé, vamos, tampoco... ¿Con dos huevos a lo mejor? No, a ver, el tema de las corrientes es complejo porque en función de las profundidades... Hay corrientes que van abajo, hay corrientes que van más en la superficie y a veces no coinciden hay subcorrientes, se forman remolinos. O sea, la dinámica de fluidos... Es complicado, ¿no? Pero bueno, de fluidos y de vientos, que se unen las dos cosas. No. Al final la doble H a cántabra, ¿era de guerra o ceremonial? Me vas a cambiar. A ver, lo que aparecen a nivel arqueológico no ha aparecido ninguna y lo que tenemos son algunos pequeños ejemplos de hachas que eran como colgantes, diminutas, dobles hachas porque se utilizaba como protección contra el rayo, ¿no? Igual que las puntas líticas que se pensaban que eran o flechas de los elfos o puntas de rayo de Júpiter o tal. Entonces, claro, en el mundo mediterráneo existe una larga tradición de hachas de doble filo con... La minoica, ¿no? Estaba yo buscando la de Creta. En realidad ritual. Estas te las están describiendo en un contexto bélico. Ahora, yo, hachas de doble filo, aunque es una imagen muy de Conan el Bárbaro, sí que es cierto que yo conozco muy pocos ejemplos. No, y eso sabes tú. De que se utilizaran realmente. Entonces, en este caso, están referencias textuales, están las representaciones en las monedas y están en el Museo de Palencia. Hay un hachita pequeño que le falta un brazo, que está roto, pero pues sí que parece que se empleaba. Sí. Bueno, es el labris, el minoico es el más famoso, ¿no? Vamos a... Uy, ¿qué pasó? Sí, bueno, es que no, es por no estar compartiendo la misma. Va, sí, ya está, está. Las preguntas. ¿Cómo se llaman? Los hitos para delimitar los plata para forrajear, ¿se pueden ver en el terreno? ¿Los hitos. Lo que marcaba la separación de los campos. Bueno, había hitos que señalaban, sí, servían para demarcar los campos. En este caso, estos hitos terminales, bueno, eran ya un poco más oficiales porque era la Legio Cuarta, que quedó aquí en Herrera de Pisuerga como base, pues tenía un territorio y los juliobrigenses, los habitantes de Juliobriga otro, y han aparecido pues casi 10 hitos y eso tiene una inscripción. Y bueno, sí que debía de ser una cosa a nivel administrativo de bastante importancia, ¿no? Porque Juliobriga te dicen que era lo más parecido a una ciudad que había por aquí y la Legio Cuarta pues era la legión que había como guarnición. Entonces, ha aparecido bastantes y como ya os digo, pues en el mapa de dispersión de los hallazgos pues, parece señalar bastante claramente que está en torno a Camesa Rebolledo y no a... Julio a Retortillo. Claro, es que está todo señalizado a nivel oficial en Cantabria, todo está. Cuando tú vas a Retortillo pone bienvenido a Juliobriga. O sea, ya eso lo creo en,
es una teoría de Enrique Flórez del siglo XVIII y cuando Antonio García Bellido en los 60 empezó a excavar, pues se quedó con Julio Brica y luego en el 82 empezó la Universidad de Cantabria a excavar durante décadas ahí. Y pues a José Manuel Iglesias, que es el director de las excavaciones, pues siempre estuvo promocionando Julio Brica, Julio Brica, Julio Brica. Claro, y hay intereses. Y cuando una persona lleva 30 años diciendo que eso es Julio Brica, pues... Sí, claro, vas a dudarlo. Dar marcha atrás, pues es difícil. Pues no, ya no hay más preguntas, Yeyo, ya. Porque las demás preguntas son ya mejor repeticiones y afirmaciones más que preguntas. Pues muchas gracias, Yeyo, por volver aquí a Bellum Artis. Esta vez hablar de Roma. Tenemos que volver a hablar de los árabes, de las invasiones islámicas, de tu libro Con Despertaferro. Bueno, Roma nunca la dejas del todo. Nunca, porque cuando hablábamos de los árabes seguíamos hablando de Roma en algunas cosas. Y de bizantinos. También, también. Sí, sí. Pues ahí vamos a apuntar el tema, estamos ahí en la lista. Vamos, la expansión por el norte de África, habíamos quedado un día de hablar de ese tema. ¿Te acuerdas? Sí. Pues sí, ahí sí. Podemos ir hacia allí y viajar con... ¿Hay como espadas, sangre y cautiverio? Espada, hambre y cautiverio. Eso, hombre. Ya en mi cabeza tantos libros y tantos programas al día, ya, no me, ya a estas horas... Yo ya no puedo más. Pues muchas gracias, Yeyo. Nos volvemos a ver, que nos vimos este fin de semana y nos volvemos a ver pronto. Gracias por divulgar la historia, tanto en libros, como asesorando cuadros como el de la primera victoria de Ferrer Dalmau, y también en los videojuegos que haces históricos, que son muy interesantes, y que de hecho yo ya jugué sin saber que eras tú el que estaba detrás de ellos. Pues sí, es muy interesante porque cuando estaba con el tema de yo he dedicado ciclos de mi vida primero a investigar guerras cántabras, luego conquista romana y luego esto de la conquista musulmana y en cada periodo pues te encuentras con situaciones que en uno te llaman nacionalista cántabro y en el otro nacional católico español y sí. Me ha venido a la mente por lo del cuadro este. Sí, 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 sí. Gracioso, ¿no? Pues lo que... A ser conspirador progre, luego te toca ser más. Vas cambiando. O el mundo cambia. Para no aburrir, sí, paso de todos los radicalismos del mundo que me achaquen. De una no, a mí de todo, ¿eh? Menos, bueno, últimamente no, hay una cosa que ninguno me dice. Pero bueno, eso que hay. Pero los rusos no... sí, hace poco me lo dijeron. Sí, sí, sí. Sí. Pues muchas gracias, Yeyo. Y gracias a todos los que estáis en directo, en diferido, escuchando este viaje en el tiempo para conocer las guerras asturcántabras, pero sobre todo un poco cómo fue el desarrollo de los campamentos romanos que hicieron posible la penetración en uno o en tres ejes en tierras cántabras. Muchas gracias, Yeyo. Y si quieres decir algo al público ya como despedida. No, ya he dicho bastante. He hablado bastante por hoy. Vale, pues dicho lo dicho, muchas gracias a todos. Darle a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros a Bellum Artis. También acordaros que ahora existe Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica. Buscarlo en YouTube. Si ponéis arroba Bellum Artis Actualidad Militar, os sale más fácil. Gracias y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis Historia Militar.